algo para funar? Dame algo para beber. Venga esa funa acá. Fama, fama máxima. Dame algo para funar. Dame algo para beber. Venga esa funa acá. Fama, fama máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién pune. Funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reirán igual. Dame algo pa' funar, dame algo pa' funar. Venga esa funa acá. Fama, fama máxima. Para pensar que las funas solo son material. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y Grinch del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serbia. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Hola, hola, adiós, hola, qué, hola, hola, qué, qué, hola, qué, ya basta, qué, hola, qué, hola, cállese, hola. Por favor, simios culiados, por favor. Vete mi show, ven, yo con lo que quiero, y si quiero decir hola todo el día, lo hacemos, 3 horas de cotillo. ¿Quién es Nicotine? ¿Por qué está en mi stream, weón? Mía, ¿lo puedo ver? ¿La puedo ver, weón? Sí, se me fue la mierda, se me fue la mierda el stream. La concha de mi madre. ¿Puedo poner el opening de nuevo? Sí, ya fue, ¿no? Nos tenemos los boludos de todo. No se nota que está todo hecho a última hora. ¡Buenas, cabros! ¿Cómo están? ¿Cómo están este divino sábado por la noche? Empezamos la noche recién y ya quiero mear. ¿Cómo están ustedes? A ver, de izquierda a derecha, ¿cómo estáis tú, Quick? ¿Por qué tengo un mantén? Ah, ¿verdad que tengo que cocinar hoy día, conche tu madre? Gracias, Beta, por la suscripción, hermano. Ya, grande el Beta. Jugador. Amigo. Al fin le puedo decir Beta y no Beta como un tonto culiado que siempre fui, weón. Estoy todavía diciéndole Beta, weón, y nunca supe que era Beta. Me destruyó el cerebro esa weá. Sería haciendo Beta para toda la vida. Bueno, no dijiste ni una weá, así que supongo que estoy bien, weón. Estoy bien, coche, estoy bien, weón. Estoy en la raja, weón. Estoy bien. Estoy contento, soy feliz, weón. Mira, tengo un mantel, weón. Tengo todo lo que necesito en la vida. Estoy hablando al Meiser. Un mal dibujado. Mentira. Che, hay un tomejo vestido, boludo. Grande el tomejo. Profe, pregúntame por qué estoy tan elegante. ¿Por qué tan elegante, Meiser? Wea mía, chancho culiado. ¿A dónde va tan basado, señor Meiser? Gracias al Patadita por los 3 meses, boludo. Y al poderoso Nebula que ahí sacó la chota de vuelta. Muchas gracias por esos hermosos dineros que me encanta. Próxima parada, chuchu, mi billetera de PayPal. La chucha. Oye, hermano, qué buen clima. Hoy día están lloviendo corazones. Sí, ¿no? Está como raro, ¿eh? Tampoco todo lo hicimos. Ah, el amor. Una cosa tan bonita. Está terrible bipolar el día, weón. Estaba soleado y después le gusta el pico, la weá, le va rara. Primavera, pues, weón. Es que no es coincidencia, hoy, al menos en Argentina, fue la marcha del orgullo, la número 30 encima, así que debe ser por ¿en algo. ¿En el año? Es increíble que llevamos a tanto. Marcha en el año del orgullo, yo sabía que se podían casar allá, pero tanto, bueno, en serio. Muy orgulloso, boludo. Imagínate el orgullo de ser argentino. Horny, ¿sabes cómo yo me enteré? Porque una aplicación me dijo, hay marcha de orgullo, se estiman 30 minutos de demora en la carretera. No salgan de sus casas. No salgan, boludo. Se estiman 1000 muertos. El día del joven combatiente, pero con el otro no. Literalmente está como ya. Respondiendo a tu pregunta. Hay mucha facha acá. Bastante. Gracias por esa. Gracias al poderoso Nebula. Regalando. Y bueno, ya fue. No me dejaron hablar, la concha de la hora. No, pues como Typo, weón. Se está insultando como los weones. Sí. Ay.
No, yo no hablo. Estoy... Bueno, ¿cómo está ahí tu Horny? Yo, la verdad, estoy bastante tranqui. Hace un clima, no hace calor, no hace frío. Estoy bien. Con un poco de gárgaras así en el occipucio, un poco de vibración en la epidermis, boludo. Pero todo tranqui, la verdad. Me gusta ver el chat ahí tirándome dinero como me gusta. Y listo para otro hermoso y emocionante capítulo de Radio Funa. Encima estoy cheto. Y me gusta cómo es el detalle de que yo y el Mazer estamos dibujados y ustedes están en 2.5D. La verdad, chilenos y argentinos siempre haciendo cosas aparte. Mira, como buen chileno, es mi deber, es parte de mi idiosincrasia, parte de mi sed y está en mi ADN. Aparte de robar, está el hecho de hacer la wea a última hora y flightemente. Así que como buenos chilenos creo que estamos representando nuestra costumbre, weón. Pues gracias, Arturo, weón. Te felicito por ser consecuente con tu patria. Así somos, patriotas, dignos. La idiosincrasia al chileno. Yo te puedo decir fácilmente. Gracias a Melox por su decisión. Es mentira, mentira. Yo sé, yo vi con mis propios ojos cómo fuiste el primero en terminar. Feliz cumpleaños, sí. Feliz cumpleaños. Aparte de que fue todo lo hicimos a última hora, sí, fuiste el primero en terminar. No, este la stream... gente no tiene que saber que soy responsable, ¿no? Este stream siempre ha sido a última hora. Todo lo preparamos a última hora. Todas las semanas la misma wea. Gracias a Mono por la suscripción. Aquí fiesta terrible rica para correrse la paja. Y la Kipi es suscriptora nuestra. Lo siento, chicos, del chat, pero esta noche le toca al compadre Infiria. Sí, no lo él va a ser el jugador esta noche. Él va a tirar ese enorme culo al fuego y se la va a jugar para ganarse el corazoncito de esa VTuber. ¿Podrá conquistar a esa alma que le gusta comer y dormir? Me va a disculpar, pero con ese culo igual no es difícil, po, weón. Si yo saco a la calle con ese culo, hermano, tengo dos palabras y consigo una cita. Grande Leandro. Muchas gracias, instrucción. Para mí es al revés. La Kipi hoy va a ver si puede conquistar el enorme ojete del Infidia. Que es complicado, ¿eh? Eso, weón. Es así. Acá la que tiene el poder, el que tiene el honor es ella. O sea, ¿vieron ese ojete? ¿Sabes lo que es? Para solo agarrarlo y vos lo querés conquistar. No, no, amiga, vas a tener que esforzarte hoy. A sudar la camiseta, Kipi. Y si a no lo conquista, nos quedamos nosotros con ese culo, así que... No. A mí realmente me da miedo el Infinia culo, weón. Siento que, no sé, le voy a agarrar una nalga y me va a succionar hacia el infinito, weón. Es como que lo voy a agarrar así y termina en... ¿Alguna vez ¿Es el beso negro? El mítico. Legendario beso negro, boludo. Oh, bueno, hablando de... ¿Ustedes saben que hoy ya tengo pensado una receta especial para esta cita? Así es pensado. Sí, se llama. Mira, la busqué por internet. Si quieren, ustedes pueden buscarla, aunque no lo hagan frente a sus padres si les interesa. Se llama la tubería Alaskan Pipe Tube, una wea así, pero en español. ¿Cómo lo voy a traducir? No sé cómo dice alasqueño, no sé cómo es el gentilicio de. Bueno, era genio, sí. Pero la wea sí, que, Deja buscarlo. Déjame hacer mi trofeo porque no tengo el papel culiado. Espérate, ¿tú vas a cocinar esta noche? No, tengo el traje de chef, ¿por qué? Porque divertía la guarda. ¿Quería un chef? Cocinar, yo pensé que estaba haciendo cosplay de Don Dimadón, weón. ¿Sí? ¿Don Domodín? ¿Doña del Domodín? ¿Dónde está el mismo? ¿Dónde está Crash Nebula? ¿Sobre hielo? ¿Sobre hielo? ¿Vivo? ¿Dónde es esa weá? La concha de tu madre. Ah, pero bueno, no tengo la cita esta noche, weón. No quiero comer ni una guaca ahí tú. ¿Se dan cuenta que en ese episodio se implica que el chabón tenía un nieto que ni pelota le daba? Como todos los ricos, ¿no, boludo? Porque era esclavo de Vicky también. Alaskan Pipeline se llama. Pipeline, como línea, como tubería alasqueña, una wea así. Como las weas que hacemos en programación, ven, te parás con pipelines. La tubería alasqueña, si usted la puede, si a usted le interesa saber en qué está de qué consiste y cuál es su origen. El origen de la tubería alasqueña es cuando vos no tenés plata con dildo. Así que pescáis un condón, lo cagáis, lo congeláis en el refrigerador y la weá tenía un dildo. ¿Cómo se ocupa una frase como, weón, me quedé sin dildo, pero tengo una tubería alasqueña? Perfecto, weón, para poder cumplir todas tus fantasías. ¡Esa es la cena de hoy día! Pero le vamos a dar un toque especial, sí, weón, para que la weá sea digerible y deliciosa. Por favor, que la invitan a escuchar a esta weá. Sería maravilloso. O sea, que sorpresa. La comida de ayer me da el doble de placer mañana. Correcto. Cuatro veces siendo el rey Fado Máxima, soy más alto de Jorge, chupame la pija y soy petizo. Gracias, Ramba, chupame la pija. Muchas gracias por la suscripción. ¿Sabes, Carlos? Todo muy lindo, pero ¿es normal que salga ese brillo raro de la cocina? Sí, tranquilo. Lo que pasa es que tenéis que preparar al monstruo que le dais de comer primero a él para que el weón comience a procesar todos los nutrientes necesarios para esa comida. Y una vez que está listo, va a empezar a gruñir, va a empezar a huellar.
De hecho, creo que ya seríamos casi. Le doy como 2 minutos más a empezar. No, el culiar no al tiro, creo que ya está listo. Así que nada, pero podemos dejarlo reposar un ratito. Cuanto más reposa, más rico va a quedar. Mientras no salpo modernismo, vamos a estar bien. Sí, no, sí, tranquilo, güey. Sí. Confiar en este señor, más o menos. ¿Verdad que el Infiria mató al Páltano? ¡Páltano! ¡Te extraño! ¿Qué? ¡Te extraño! Ese era el elegido, era la RAN que iba a terminar el sufrimiento de Infiria en el Dark Souls 2. Pero nada, po, por un weón. Por un weón cerebro. Por boludo. Por jugar el peor Dark Souls de mundo. Boludo, ya 3 meses, 5 jugando ese juego de mierda, todavía no lo gana. No va a terminar, es que nunca, stream, nunca. No lo va a hacer tampoco. No va a terminar nunca. Está haciendo un no-hit, ¿no? O un no-dead. Solo un no-dead. Solo un no-dead. Ni siquiera no-hit, está haciendo un no-dead. Un no-dead y no bonfire. Te va a poder. Algún momento. Como si no fuese suficiente, ni siquiera puedes sentarse en la hoguera, el weón tonto. Ah, mira, el weón tonto. Soy un esqueleto, te digo que ya huevonado, weón tonto. Huevonado. Huevonado tonto. Estoy venezolano. Saben que, aprovechando que estamos en la previa, la mejor hora de todas las previas, la previa de la previa. No gracias sabía, porque nadie me dijo que estábamos en la previa, boludo. No, como que no es la previa si no la avisa. Grande Leandro regalando 2 suscripciones, sí, no una, está tirando dos, todo. Me gusta, es que creo que es como la cuarta que tira hoy, ¿eh? Siga, siga, por favor, Leandro, acá, en la pera, acá, ahí me gusta, Leandro, ¿eh? Ahí bueno, están hablando, la... creo que está pidiendo algo el chat, no sé qué. ¿Qué están pidiendo, chat? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué se viene? Pidiendo, esta wea está tan lagosa. No, eso no es. Preparatoria. ¿Qué? Prepucio. Ay, qué rico. Fija, Potter y Firia, eso sí. Ah, no, ya sé lo que están pidiendo, una explicación del contexto de qué wea está pasando y por qué está llorando y viendo corazones allá afuera. Les recuerdo, señores, que estamos en la sección favorita de este programa, donde no tiene nada, un puto sentido, antes de que empiece el programa como tal, llamado La Previa. Por favor, que pase La Previa. ¡Que haga La Previa! ¡Te amo, Previa! Si tuviera un hijo, le pondría Previa. Me gusta tu chat, boludo. Le digo que quieren, entonces dicen tula. Hay tradiciones que no se pueden olvidar, weón. No, hay cuando se pide la tula, hay que servir la tula. Nada más. Papá, ¿por qué mi hermana se llama Luna? Porque a mi madre le gusta mucho la luna. Ay, que entiendo, papá. De nada. Previa de Radio Funa. Uy, sí, muy chistoso, se escuchó. A ver, puta. No me había roto, me había estado buenísimo. Sí, sí. Bueno, yo me río porque yo lo entendí y yo lo escuché. Sí, estuvo muy bueno, yo creo, supongo. Oye, me gusta el canal que está de fondo, con gracias, está bonito, míralo, como rosadito, con cielo y weá. Bien trolo. Está re nublado, boludo, está... Lo cual me parece que tendría más sentido que esa weá fuera por la ventana para que estemos afuera y que no estuviesen lloviendo corazones, pero me parece que estamos en una dimensión culá extraña, pues weá, así que es normal que estén lloviendo en la calle y estemos viendo esa weá en la pantalla. Lo estamos. Dimensión culá extraña, weá. Bueno, pero ¿qué les espera a nuestros queridos participantes de la cita de esta noche? No lean, ni yo sé, pero... Yo te puedo decir algo que no les espera, culear. Más o menos eso, boludo. Porque si los panelistas no culean, nadie culea. Nadie así de simple, así funciona el universo. Es fácil el contrato. 0-0-0. Pero lo que yo quería hacer un paréntesis antes de esto es que finalmente... Tuvimos contacto con el mismísimo Bocasur y él vino a nuestro Discord a decirnos: sí, chicos, usen el video de Gran Americano como quieran. De hecho, voy a hacer un video como el Gran Americano con los chicos de Radio Funa. ¡Grande Bocasur! ¡Grande, solo grande para Bocasur! Nosotros lo va a hacer. ¡Increíble! Solo para nosotros. Un genio el Bocasur. Gracias por hacerte acá más, querido rey. Hacerte otro remix del Gran Americano, por favor, te quiero mucho. Y eso. La verdad que cada vez gente más famosa viene con nosotros. Yo te digo. Tengo un poco de miedo por la sanidad del Discord porque llega alguien importante y todo el tiro. Ay, hay que profanarlo y la weá. Cabros, culiados, por favor, sean personas. Así pero que aprovechando, no, si usted no está en el Discord, puede integrarse ahora mismo. Sea parte del Discord. Estáis pidiendo mucho, weón. ¿Cómo queréis que no sean un water si cuando llegaron lo recibimos como un water también? Pues aquí lo único que falta es tirar la cadena, nomás esta weá está ya llena de mierda. Que, oh, gente famosa, pum, échale caca en la cara. Que ahí, tirale. Ponémoslo al tiro. Buena, weón, literalmente lo que hacemos es cagarle el día. Buena, weón, soy presidente de algún país culé importante, pum, caca en la cara. Está. Por favor, yo tengo tantas ganas de embarazar a Bocasur. La quiero que sí. Dé a luz a nuestro hijo con esas hermosas caderas para hacer videos del Clan Americano. Para la gente que se pregunte el Discord es ese. De hecho, lo voy a dejar de nuevo. Y de hecho, lo voy a dejar una vez más. Y ya contribuyan que estoy... al debate. Súbanle el IQ a los monos fumando. Por favor, usted, el villano que se está integrando al chat, entre al Discord. Sea persona. Entre.
Sí, por favor. Sea mono, pero mono con traje. Hágase un favor y mejor no entre al Discord. Váyase de ahí hasta antes de que se corrompa, weón. Sobre todo, estamos a 7 busteos de tener el link, el enlace personalizado. Por fin, por favor, quiero el link personalizado. Y dicen que a los que bustean el Discord les dan un rol especial. ¿Puede ser? Sí, Horny. Solo ligando tu cuenta de Discord con la de Twitch vas a poder tener un rol especial en nuestro servidor. Y vas a poder hacer grandes cosas como... Si usted se suscribe a este canal, podrá entrar a los canales No Safe Forward del Discord y no hacer nada, porque estamos obviamente en Nonat November, así que no pueden hacer nada. No pueden. O pueden torturarse voluntariamente y jugar en hard la wea. Pues si jugáis viendo porno todos los días, eres un verdadero héroe. Un verdadero. Eres un verdadero supremo alfa capaz de matar, eso es lo que quiere hacer. Capaz de controlar todo su instinto más básico, weón. Con la máxima tentación. Si vos podís superar el Nonat November viendo porno todos los días, podís superar cualquier cuanto vida. No tenés ni siquiera que dejar el alcohol, weón. Nada, 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 nada va a superar esa wea. Hermano, el no voy a quedar con testigos. Hablemos todo, así se entiende de más. Sí, hablemos todo al mismo tiempo. Por favor, hablemos todo. Ya, dale, vale. Me gustaría embarazada la previa. La previa tiene que caer perfecta. Me gustaría tener... Quiero que ella dé luego a esa hermosa cadera. Bueno, me cerró todo tu día. Un hermoso y radiante ángel de otro mundo, como una diosa viendo bajada de la tierra. Ay, Messi, no te puedo escuchar. Sí, te pecado y energía está más allá de lo divino. Bueno, te va a contar cómo estuvo la vida. Puedo evitar arrodillarme en la oración cada vez que veo su hermosa figura y el traje que usa, el anhelo de una manera tanto de mal. Ya, desde la mierda. Gracias, Augusto Pinochet, por el culo. La puta madre. Gracias, Pinochet, te queremos. Nunca me... soy argentino, yo tengo derecho. No, no. Bueno, leíste mal, dice Arbusto Pinochet. No se tapó. Es Arbusto, es más encima con B baja. B baja. Ya sé cómo llamar a mi siguiente planta. Hombre, baja. Tienes un arbusto, si no, no puede ser. No, quizá cualquier un palto. Tengo un palto y le voy a poner arbusto. Ah, pero ¿sabéis que no me aguanto, mago? He estado preparando este stream por media hora. Voy a ir al baño. Lo siento. No te creo, puta. No te creo. Oh, este culiao. Este weón de verdad que es chileno, weón. Empieza la hora de trabajo y el culiao va al tiro al baño. Primera weón que hace. Después de darse las manos, va a tomar oncecita y el culiao listo. Gastó una hora y media de trabajo, o sea, haciendo pura wea. Que estudias, ¿por qué están tirando todos copypostes distintos? Decía Becata. Viva Maradona, gracias, señor Hortux. Bueno, creo que es un buen momento para contarle al chat qué es lo que va a acontecer esta noche y por qué estamos tan hermosamente vestidos. Solo dos de los cuatro, la punta esquina, ¿no? Esta noche se celebra el primer Radio Funa Dates. Si mal no se acuerdan, en su momento hicimos un hermoso concurso. Yo siento que fue el año pasado, fue hace dos meses. Aunque no lo que fue, noviembre. Una banda. Septiembre. Y en ese concurso, los tres primeros premios se ganaban una cita con nosotros. Una cita con el Infiria, una cita con el panelista aleatorio. Che, está un poco raro eso, ¿eh? ¿Estás seguro que está bien? Lo siento, se pone impaciente cuando no hace el tratamiento, pero va a estar bien, tranquilo. Okay. Confío en habilidades culinarias. A ver, confío en en nuestro increíble cocinero que ha cocinado increíbles cosas como completos. Muerte. Entonces, el tercer premio se gana una cita con Infiria, que fue la Kipi. El segundo premio, que fue la Pía, se gana una cita con un panelista aleatorio, que resultó ser el Fluffy. Y el primer premio se gana una cita con un panelista de elección, que fue la Riku conmigo. Entonces, hoy toca a la primera de esas tres rondas, que es el Infiria, el señor de gran culo, y la Kipi, creo que es una Sucubo, que era, me dicen, una Sucubo así rara, ¿no? Creo que era una VTuber. También, a veces, come, duerme, o lo mismo. El VTuber de medio tiempo. ¿Sabes que en el tier list de los derechos, abajo de todo está Asria, por encima están los mods de VTubers, por encima están las VTubers, y por encima, en lo más alto, está la persona común y corriente? Sí. Es una linda tier list de privilegio, boludo. No, pará, boludo, lo que tenía que preguntarte. Che, pará, entonces seguramente va a haber citas también para los que no fueron escogidos, ¿verdad? No. No. Dale, a ver, fuera de meme, si quieren saber de que se vienen cositas, estas no son las únicas Radio Funa Dates que va a haber en el futuro. Eso se los aseguramos. Va a haber más. ¿Qué pasará? ¿Quiénes participarán? ¿Cómo funcionará? ¡Ah! ¡Engáchese! Ni siquiera nosotros sabemos, así que no causé expectativa. Ya, ni siquiera nosotros sabemos qué va a pasar el día de hoy. ¿Usted piensa que esto está planeado? Tal vez, y solo tal vez en la segunda cita me dejen hacer el seminario de la flexión de pico. Que varios me llegaron varios DMs sobre que querían más información.
¿En solo 7 minutos, boludo? En solo 7 minutos puedes hacer tu primera flexión de pico. Y una vez que haces la primera, puedes hacer 1000. Todo wow. está en la mente, todo está en la mente. Todo está acá, no, en el pico. En el pico. Ahí pensamos igual, amiga. Ay, Gaia. Pero bueno, creo que nos quedan como unos 5 minutos de la previa. Me gustaría saber que, cómo está el chat, cómo está la gente acá, que tenemos un montón de gente pelotudeando, diciendo pelotudeces, tirando, diciendo, yo sé cómo poniendo pico, pico, pico. ¿Entienden? Tipo, esos comentarios me quedan. Después dicen, ¿por qué no leen el chat? Y porque voy y leo. Bueno, porque esto es el chat. ¡Eso, qué es mierda! ¡Ay, su madre, boludo! ¿En serio que está bien eso? Ya me está empezando a preocupar. ¡Está súper bien, weón! ¡Confía en mí! ¡Quédate quieto, coche, tu madre! Nunca lo voy a hacer. Hermano, confía en mí. Por favor. Aleja esa guay de mí, por favor. No estoy piola, dice el aire tal. Y para el pico, me encanta la dualidad del hombre. El Jaite está piolita y el tupoto Jazjazuno está para el pico. Me encanta. Esta es la gente que quiero, boludo. Y bueno, si estás del orto, amigo, viniste al lugar equivocado. Acá vas a estar más del orto. Vamos a hablar de pelotudeces. Vas a ver cómo una VTuber se intenta chamullar a un streamer y no le va a salir. Te vas a sentir identificado, vas a llorar en la noche, pero bueno. ¿Cómo me chupo el pico sin tener que sacarme 4 costillas, sacándote 3? ¿Dónde está el porno por el que vine? En el Discord, ¿saben que tenemos un Discord, chicos? ¡Les dije que tenemos un Discord! Lo que pasa es que esto, weón, no le hacen clic al mono, weón. Tenéis que entrar al Discord y hacerle clic al mono, si no, no podéis ver ni una weá. ¿Pero dónde Discord. Está el Discord? Ahí está el Discord. Ahí está el Discord, puede ser Discord. Parte de los monos fumandos. ¿Pero dónde están los tweets oficiales de Radio Funa? ¡Aquí están los tweets ver, oficiales de Radio Funa! No. ¡Mira, ahí está! Si está verificado, tiene que ser verdad, así que bueno, entren, una vez que spameamos eso me llegaron como 3 follows, boludo. Yo en verdad tendría que seguir haciéndolo. De verdad funciona, ¿no? De verdad parece que funciona. Bueno, esta es la parte donde les digo que el verdadero Twitter de Radio Funa es este, la concha de tu madre. No, ese no está verificado, no sirve. Por ahora. Ya se viene, la verificación se viene sola, viene ahí caminando. Oigan, paren de igual, me crédito lo estaba mal escrito, si lo arreglé en el ya comenzamos. Ustedes pueden F5ear y un minuto de silencio por la Fubuki que no puede tener su verificado hace como 20 años. Por el chuncho que está muerto. Sí. El chuncho. Chile. Gracias. Dígalo en Chile. Ya, la un Chile, la un Chile, por favor. Aleja esa cosa horrorosa de mí. No entiendo por qué la Kipi dice que odia el LOL si hasta ayer estábamos jugando al LOL re bien, boludo. Jugó recién un Urf, boludo. Y sí, se pone en el Twitter que no juega al LOL. Si después entra el Discord, sale LOL. ¡Ay, sale LOL, chicos! Por eso está todo el día en nuestro Discord, jugando al LOL. ¿Qué creen que está haciendo, boludo? Hablando, tipo, jugando Pasmofobia, ¿no? Todas las veces en que no está en su Discord haciendo cosas, arreglando sus 25 millones de canales. Sí. Está jugando al LOL, boludo. Ayer tuvimos el collab este con... ¿Qué collab fue? Radio Funa. Fue un Radio Funa featuring... Fue un Radio Funa, sí, featuring el acento, la Kipi, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. ¡Muchos más! Y cuestión que... Entramos al Discord y llega un punto que el equipo dice, bueno, entren a, no sé, streams. Era Twitch y algo más. Y era bajar y veías salud, belleza, comida de vuelta, fanar de la Kipi. Salud y belleza, me voy a quedar ahí, un buen canal ese. Todo, boludo. Sí, salud y belleza había de todo. Sí, había charlas amorosas, de todo, boludo. La concha, salud a la Centaro que está diciendo que yo debí ganar. Excelente, obviamente tiene que ser grande la Centaro. ¿Por qué no le dan una suba a la Centaro, la concha a su madre? Me la tiene que dar. ¿Quién está fumando, la concha de tu madre? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién es la bochile? ¿Quién es el Mayer bailando? ¿Ven? Yo sabía que a la pibe les iba a gustar a Mayer bailando. Después va a volver el Mayer bailando. Bueno, la siguiente semana va a estar de sexto panelista el Mayer. Va a estar ahí, el Miguel ahí. Titi, te puede comer el tema. Ese es buenísimo. Encima, para Halloween vimos la primera película. Y estaba el tema. Dije, yo pensé que era del juego. No, es de la película el tema ese. Eso lo hace mejor, boludo. ¿Quién tocó? Yo oigo. ¿Quién llegó? Es para la comida. Es la Virgo Señal. ¿Es la Virgo Señal? Que se manifieste, ven, por favor. ¿Quién está? ¡Ven! ¡Ven, conchetumare! ¡Ven! ¡Ven, aperitivo culiao! ¡Ven! ¡Ven para acá! Menos mal que yo no voy a comer eso. No, sí. Ahí está. Esa calma de este culiao. ¡Eso! ¡Cómetelo, conchetumare! ¡Eso es, mierda! ¡Eso es! Muy buen trabajo, listo. Muchas gracias, señores. ¿O bien esa wea? Nuestro querido cocinero, gente. Pero bueno, ya se terminó la previa. Díganle adiós. Díganle chau la previa. ¡Que se va! ¡Chao, previa! ¡Chao, previa! ¡Te quiero mucho! ¡Te queremos! Hasta el próximo sábado o viernes. Ya no sé cuándo va a ser la tapa. Sí, ya nunca sabemos, boludo. Le mentí el último episodio. ¿Cómo ser heterosexual? No puedes.
Boludo, yo no soy el único que escucha este tema y piensa en el Gabartian, ¿verdad? No se puede ver. Tú decís Gabartian y me pienso esa intro que tenía. El Maple Story pegando con coso de Link. Y salía su nombre. Y salía el Joel de Gami. ¿Quién tiene tu nombre? Ay, qué boludo. Para mí, Maple Story es un juego que hizo el Gamertian. Para mí lo hizo el Gamertian, boludo. Es del Gamertian este juego, boludo. No puedo no pensar en el Gamertian cuando veo un spray de Maple Story o escucho música del Maple Story. Igual, boludo, tiene sentido. Grande porque yo no conozco a nadie que haya jugado Maple Story, que, aparte del Gamertian, claro. ¿Viste, boludo? Es como el Mason, no, es la única persona que conozco que jugó al Sword. No conozco a nadie más que jugó al Sword. A ver, técnicamente yo, ¿verdad, Mason? Sí, yo jugaba bastante con el Hornet. Era por su todo increíble, tipo. Increíble. Yo lo jugaba, él lo buscaba y se quedaba quieto y así de brazo era. Ah, conche tu madre, estoy tan zorro. Ah, mi pichuga, pero es el día del amor. Ah, pero no para nosotros, chicos. Pero bueno, vamos a hacer esto de una vez. Vamos a empezar con el Radio Funa Day. Esta noche, va a venir dos personas nos van a acompañar. Primero vamos a recibir al hombre, al pibe, al jugador, al señor del culo grande, al señor que juega Dark Souls hace 2 millones de años, que aparentemente está vestido para la ocasión. Démosle un fuerte aplauso a nuestro querido amigo, ¡el Infinia! ¡Bravo, Infinia! ¡Bravo! ¿Por qué tan elegante, Infinia? ¿Viste? ¿Cómo está, Infinia? Te dije que no iba a bañar y que iba a venir con el traje. No puedo creer lo que se bañó, está olorosito. Sí, hasta casi no huele a rica. Boludo, hermano, sí. Ese traje, ¿cómo soporta esas nalgas por la chucha? Te digo, ¿qué momento se van a romper esos pantalones? Te quiero soplar. Mira. Cuidado, me puto puto, boludo. Puede ser uno, solamente uno. Un aplauso para el chat que te está apoyando ahora. A ver. Aquí viene. Este viene con ganas. El micrófono, la onda expansiva del culo. Le salió caldo, chaval. Espérate, yo creo que te podía alcanzar el calzoncillo antes de empezar la cita. Mándame un ratito para el lado y me cambio el calzoncillo. Acabo de calzoncillo un rato, Infiria, que parece que es una sorpresa. Fuera camionero. Camionero, ya, a ver. Esconde todo eso ahí, boludo. No me lo imaginaba. Ay, pero... ay, Infiria, por favor, no antoje. ¿Me emprestáis el tuyo? ¿Me emprestáis tu calzoncillo que tenés, puto, acá? Ay, no sé, ¿puedo apretar el culo? Yo no sé de quién es ese calzoncillo, porque mío no es y el mío tampoco, Puta, ¿de alguien será? Pues bueno, lo voy a usar, pues. No, otro. No puede. Sí, ahí, todo, no, ¿no? ¿Sabes qué? Hagamos un cambio, hagamos un cambio. Yo hago con el tuyo y tú te pones el mío. A ver, ya, está bueno acá. Trono de mierda. A ver. Oye, buena arma. Vamos el chat, vamos el chat. Infiria culo. Infiria culo. Oye, por calamardo. Bien, Infiria culo. Listo, vamos. Ahora sí. ¿Cómo estáis para esta noche, Infiria? ¿Cómo estáis para esta noche? ¿Con qué actitud tienes? ¿Cuál es tu fin? Mi fin es tener una buena cita y tal vez salir vivo de esta. A ver, quien debería preguntarse eso es la Kiwi. Se llega a meter ahí en medio de esas nalgas y de acá hoy no sale, Ni cagando. La vaya selección de palabras, ni cagando. Un culo, wow. No, creo que tampoco saldría así. A ver, oye, pero, Malbot. Oye, en todo caso, es lo que me prometiste, po, Artefiste, po. Mira, estoy en una cita. Juan, por fin. ¿Viste? Por fin cumplimos una promesa a los panelistas de Radio Funa. Una promesa, weón. Y tal vez, tal vez, puede ser el primero que la ponga del equipo. Sí, finalmente, ahora es mi turno. Tenemos que empezar con alguien. Y si con esas nalgas no la ponía, entonces nadie acá la va a poner. Y el programa se va a suicidar. De nuevo, boludo, se va a corratear. Te mata. Bueno, así el programa dura para siempre en todo caso. Mientras nadie la ponga, el programa dura. Un destino peor que el infierno. Era de Radio Funa para siempre, hurra. Programa dura mientras dura.
Mientras porque tenga ternura. Pero Víctor te dice, arnesal al choriperro. ¿El choriperro te dio la bendición choriperro, para esta noche? Sí, te lo dio. Pero si el choriperro me tejió este traje, míralo. ¡Vale, qué bonito! No, con esa patita. No, mira, mira, acércate un poco. Huélelo, huélelo. Huele a chorizo, güey. Sí, sí, huele como a longaniza. Sí. ¿O no, güey? Y huele a perro también. Pero sin duda huele a rica. Bueno, si fue el choriperro, fue el cenami, trajo harta carne, weón. Si, no sé, sí, en el no sé de dónde puede sacar carne del cename, weón. Contame un poco, Infiria, ¿qué es lo que esperas de esta noche? Espero a una muy bonita velada, la verdad. Espero, ¿cuánto se llama? Tener una velada tranquila, sin ningún tipo de sorpresa, ni percance. Bien, bien. ¿Y qué es lo que esperas de tu cita? Tipo, ¿qué estás buscando hoy en cuanto a una mujer? A ver. Espero a una VTuber que duerma. Sí, eso es fácil. Sí, que duerma. Que le guste comer. Ya. Me gusta, ¿sí? Eso. Bien, bien, bien. Y que aparte de eso. Le gusta jugar videojuegos, weón. ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Está difícil. No. El Among Us, que sea su juego favorito. Wow. VTuber de esas no hay. Yo creo que le subiste un poquito la vara a la industria. Gracias. Sí, Fira tiene estándar. Estándar es bastante alto. Sí, tenéis mucho estándar, Fira. No sé si te podemos encontrar una VTuber así. Lo intentamos. Ya, ¿en serio? ¿En serio que lo intentaron? Porque yo, de verdad, estoy desesperado en este momento. ¡Vale, cálmate! ¡Toma, cómete esta weá! ¡Cómete esta weá! Está bien. Perfecto. Oye, weón, ¿qué? Tranquilo, nuestro cocinero está cocinando. Está cocinando. Está preparando el aperitivo. Eso no es peligroso, weón. ¿Qué es lo que está pasando allá? No. Déjalo, pibe. ¿Verdad que está todo bien, Carlos? ¿Verdad que está todo bien? Todo de pana, hermano. Todo de pana. Pero la concha de tu madre. ¡Cálmate, mierda! ¡Toma otra! ¡Cómete otra! ¡Bien! Así es como preparan la carne de Hollywood. Oye, pero weón, estoy preguntándome hace rato, ¿en dónde va a ser la cita? Porque tú me dijiste que iba a ser en un restaurante ultra lujoso, que iba a ser en un restaurante francés, que iba a tener los mejores cocineros del mundo y todo eso. Y te tenemos una velada en el mejor lugar que podemos encontrar. La Chatee de Radio Funé. Le chanté, le paté. ¿Dónde le chanté, le paté? Le chanté, paté. Le chuchu a topeyo de guagua. Es increíble. La mató de guagua. El cocinero sacó 3 estrellitas Michelin, boludo. Así que vas a comer. Pero Michelin no era eso de los neumáticos. Sí, no tengo idea por qué ese weón de los neumáticos es un cuánto se llama que registra a los cocineros, weón. Es un poco raro, ¿no? Es gracioso porque tiene rollitos y es gordo. Ah, capaz que sea porque gracioso porque es gordo. Si es gordo, gracioso, punto. Sí, eso me enseñó Hollywood. Pero bueno, Infiria, ¿algo que decir antes de pasar tu asiento? ¿Cuánto se llama? Un saludo para todos los cabros que están en esta noche, que vivieron, weón. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a usted por esta linda velada que me tienen... Que nos tienen a mí y a la Kipi, el burro por delante. Que se viene. Por favor, un aplauso para el Infiria, vaya pasando a su lugar, por favor, pase por la izquierda. ¡Grande el Infiria! ¡Grande el Infiria, lo veremos! Cuidado con la cocina, hay una mesa ahí, ponte ahí. Perfecto. Estará bien la Timo, le pasé por encima, weón. Pero a la Timo le encanta que hagan eso, mira. Le encanta. ¿Sabes cuando hablan de...? ¡Ah, perfecta, contenta! ¿Estás feliz que va a tener un skin de Fortnite? ¡Ay, sí! Pero bueno, un genio el Infiria, la verdad, no sabe la que le espera, ¿eh? Menos mal que lo engañamos al boludo este y lo encajamos a la peor VTuber que teníamos, porque si no, uff, ¿quién se la aguanta la peor? ¿Y quién es esta VTuber que nadie la conoce? Vamos a tener que introducirla. Vamos a introducirla, chicos. Ya llegó el momento. Ya era hora. Pero bueno. Un año entero para esto, finally. Restaurante con 3 estrellas Bachelet, qué chucha. El mejor lugar. Chanchelet, zorra culia. Entonces, no. Esta noche. Ya lleváis dos ya, Pinochet y Bachelet. Oye, ¿por qué hay una torta aquí en el asiento, weón? ¡Infiria, no! ¡No la toques! ¡Pero todo!
todo está en orden, no se lo ocupen. Mientras no lo miremos al aperitivo, creo que todo va a salir bien. Todo va a estar tranquilo. Pero esta noche, ya, no solo nos acompaña un hombre a otros cuatro hombres. También está otro hombre. Otro hombre, vestido de mujer. No lo puedo creer, festival de salchicha. Para balancear y traer visitas, porque a nosotros no nos ve nadie si no hay mujeres acá, trajimos a esa VTuber que canta, a esa VTuber que juega jueguitos, a esa VTuber que duerme como el orto y come mal. Bueno, ahí cámbiate. No, podría ser cualquiera también, boludo. Todas tienen problemas. Punto. A ella le gusta comer y dormir. La música también es una, no sé, ¿sucubo? ¿Dragona? ¿Es una flor? Podría ser cualquiera. Podría ser de toda. No se le entiende un carajo. Habla como el orto y por eso la queremos. ¡Podría ser cualquiera! ¿Quién tenemos es? ¡Tenemos a la única e inigualable! ¡Un aplauso para la pía, por favor! ¡Bien! ¡Pía, Mulento, bacán! ¡Bien, loco! ¡Bravo! ¡Pierda, señorita! Hola. Che, esa no es la pía. No, esa no es la pía. La concha de mi madre. Mierda. La pía graciosa. Mierda, me equivoqué. Ah, te equivocaste porque las descripciones son muy parecidas. No, 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 acá lo dice. No, no, esta es. Ah, le mandé mi equivocado. La jugadora. No puede ser, me voy de acá. ¡Grande! Ah, sale LOL, sale LOL, ya que bueno. No, no, pincha, pues, ya está, hay que laburar con esto, con lo que tenemos, y acá estamos. ¿Qué tal? Mira, mira, está haciendo unos jutsu. Tecnología avanzada. Hola a todos, gracias por, creo que invitarme a esta cita con el Inferia. ¿Cómo estás esta noche? Contame, ¿estás nerviosa? ¿Estás emocionada? Estoy molesta. ¡Uf! ¡Ya empezamos mal, boludo! Prepárate, vas a salir todavía más molesta hoy, ¿eh? Bueno, a ver si puedes ver. ¿Qué esperas? Contame, ¿qué esperas de esta noche? Pues, lo que espero es no decepcionarme. Decepcionarte, con sexo. Diseccionarme. O sea, espero algo bonito de la Inferia, ya que, bueno, ya vi su culo y ya me antojo. Ya te dio algo bonito ese pibe. Sí, ya sentí algo dentro de mí, así que vamos a ver. Culo en la mano. Gárgaras ahí en el oficio. Por lo menos hoy vine con las manos preparadas para inspeccionar la mercancía. A ver, hay mucho onda agarrar, así que hay que aprovechar. Tomás en esas manos, hacerme un Kagebushi no Jutsu ahí, un Kotun, no Jutsu. No sé cómo sería. Meiser, explícale. Mira. ¿Qué ves? No joda, no puedo explicarle. Voy a hacerlo. Ojalá, espero que me estés viendo. Que obvio, te sí, todo el Meiser. Obvio, que hacer. Ya te veo. A ver. Uy, qué técnica. Qué fácil. Haces un Kagebushin. Y lo hace súper rápido, aparte. Sí, sí, lo hace. Viene con los FX y todo. No puedo, perdón. Mejor que haga un doble pis con una giga. No tengo ese nivel de. Sí, una giga estaría bien. Kippy, hoy te jugás la oportunidad para agarrar un cachete. Pero es el cachete. ¿Te sentís preparada? No, nunca estoy preparada, pero bueno, yo bien, perfecto. Porque encima está nuestra venganza por la de ayer, by the way. ¡Conchuda! ¡A de puta! ¡Qué manera de hacer el ridículo! Por favor, no vean eso después. La piba va y hace la única pregunta que es Instahornilus. Y lo hace pensando, no, van a elegir otra cosa. ¿Qué pensás que van a elegir? Pelotuda, la concha de tu madre. Ay, esa fue la mejor 18. De la noche. Yo debía haber ganado y todos los jueces lo dicen. Yo debía tener un concha de tu madre. No importa. Pero lástima que eres tan odioso. La última que tiene la última que tenía la palabra era yo, así que nada. No, siempre. La gente tiene que tener la última palabra. Aparte, las preguntas que tiraban. Ay, ¿qué pasaría si tienes siempre ganas de mear? Entro yo, ya vos te culéis a tu tío. Culéis a tu tío, ya vos culéis a tu tío. ¿Qué onda? ¡Mata al pendejo, mata al pendejo! Sí, mata al pendejo, mata al pendejo, mata al perro, mata a tu juez. No voy a criticar todo esto. Eso te lo mando al limbo, hija de puta. Ay. Bueno, Kippy, vas a tener que jugártela porque con ese cachete puedes comer por 3 meses. ¿Estás preparada? Sí, bueno, no estoy preparada, pero vamos a ver qué sale. ¿Qué piensas que va a haber en esta cita? ¿Qué esperas de esto? Bueno, ya escuchando el aperitivo tengo un poco miedo de la comida como tal. No, está muy rico. Espero que la comida no me coma a mí.
principalmente. Bueno, mira, solo falta que llegue el siguiente ingrediente, que no debería ser tan difícil de conseguir realmente, porque ya hice el pedido de Mercado Libre. Esto es una flopa de tiempo. Hablando de... ¡Ay, tengo miedo! Venga, a ver, venga, tráelo, tráigalo. ¡Ese mismo! ¡Bien, bien! ¡Ya se va! ¡Atrás! ¡No, atrás, fogón, atrás! ¡No, el pollo, sí, ahí! ¡Ahí mismo! ¡Eso! ¡Oye, conche tu madre, abre los chicos al toque! ¡Eso, mierda! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Está todo bien. Creo que... Vaya. Sí, el inferior va al impreso después, sí. Sí, con Alberto. Nuestro chef está haciendo magia. Decime, bebé, ¿qué es? Decirle, ¿qué es lo que estás buscando acá? ¿Qué viniste a hacer a Radio Funa? ¿Qué es lo que querés hoy? ¿Por qué querés salir hoy? En verdad, nada, porque es lo que me gané en el concurso. Sí, eso, o sea, que estoy cumpliendo con eso nomás. Es tu premio, no, nosotros acá. Es mi premio, no lo pedí nunca. No, pero es tu... bueno, estoy aquí a ver qué sale, ¿no? No espera nada y aún así voy a asegurarme que se decepcione. Sí, por favor, es muy importante. Vos acá sabemos que venís a conquistar el Infiria, a intentar tener un cacho de ese culo que todos quieren tener y nadie puede. Hoy tenés esa oportunidad. Esa, ni mira, siquiera la Infiria puede tener ese culo porque es tan grande que no lo puede agarrar, no tiene manos tan grandes. El más cercano es el Choliperro. Y ojo, que aún con todo su poder le cuesta. Mis manitas son muy chiquitas para tanto trasero. Sí, sí. ¡Che, Infiria, estás bien ahí! ¡Sí! ¡Me senté en la torta! ¡No! ¡Es el mejor lugar de la casa! ¡Ay! ¡Oye, qué es esto que está al frente mío! ¡Oh! Bien, el Infiria ya está. Encima con esa nalga rompió la torta y rompió medio estudio, parte. De nuevo. Está pasando bien el Infiria ya. Sí, él ya está en su propia fiesta. Así que vos no tardes en unirte. Bueno, claro. Querida. Esta noche espero que estés lista para la mejor cita de tu vida. Te hemos traído a quizás la persona más competente que conocemos, que te pueda agradar, que te pueda conquistar y que te pueda dar esa noche que no todas las VTubers pueden tener. Esa noche que las VTubers necesitan. Es un mundo de mierda horrible de jugar a Among Us, LOL y otras pelotudeces como dibujar, cantar y esas vergas. Lo cual así no fue. Hago. Lo que sea, nada de jugar a LOL, nada de cantar, nada de comer, nunca, cero, nada. Nada de estar acostada, no cantar, todo eso nunca lo sé. No dormir, no jugar LOL, sobre todo no jugar LOL, jugar Among Us. Difícil eso de ti. Sí, la verdad. Y por favor, no tomar agua con gas, qué hueá más mala y rancia el agua con gas. Mira, aquí la traje. ¡No! Aquí está, no se puede ver. Es esa botella Celt. A ver, ahí estoy, a ver si se abre. Aquí estoy abriéndola. Estoy tomando. Imagina cómo lo disfrutar. Dale, me gusta esa pose. Fuck, ¿qué pasó, boludo? El gas, weón. El gas. Ahí está. La gala hizo mierda, boludo. El agua con gas. Mucho gas, poca agua. Qué asco. Acá, Meister, tirame una poll. Agua con gas, ¿sí o no? Es una putísima mierda. Que ponga que ay, sí. Ay, yo amo el agua con gas. No, ya, no, sin gas, por favor. Concha, no dice tu alena de mierda. El agua con gas es una... Yo me llevaba bien con el agua con gas hasta que un día compré estos sobrecitos culiados para hacer como sabor Coca-Cola. Le eché agua con gas y dije, ah, bueno, estoy hackeando la vida con estos sobres culiados, me compro una coca a dos gambas. Probé la mierda y fue una basura. Una basura. La peor hueá que me eché en el organismo en mi vida, güey. Y me echaba un montón de basura en el cuerpo. ¿Qué onda? ¿Compraste coca en polvo? Sí, literalmente la hueá que era como un jugo sabor coca en polvo. Y yo dije, ah, ¿por qué no, po? Oh, soy un genio, si le echo agua con gas lo hago completamente igual. Bueno, hermano, la hueá radioactiva que te echaste por razón. Así de cagado. Al tiro, weón. Aparte también existen como unos dulces de coca. Imagínate la pasta que es como pescar esos dulces y echárselo al agua. A esos son ricos. Esos son ricos, boludo. Imagínate derretirlos. ¿Dulce de Coca-Cola? Sí, hay caramelos de coca. Esas como pastillitas que son de Coca-Cola, básicamente. Tienen el mismo sabor que la Coca-Cola. Eran unas pastillitas chiquititas rojas. Infiria te metió una agua con gas y se sentó, sonó como así. Yo una vez probé unas gomitas de sabor como, sí, de Coca-Cola y así. Eran muy ricas, sí. Ahí es todo para decir que comía gomitas, ¿viste? La última vez que me una gomita. La última vez que la Infiria comió poroto, toda Arica entró a cuarentena.
recibió como tres pases. Había que contener los gases tóxicos. Hace por eso, Arica es cuarentena hasta el día de hoy. Sí. Es culpa de Inferia. Se extendió para el país. Quiero que me expliquen qué es Arica y por qué es gracioso. Porque sé que es un lugar de Chile, que es donde está la Inferia, pero ¿cuál es el meme? Si vos sos de Arica, ¿qué sos? ¿Un pelotudo? Tú no viste la imagen, no, ¿verdad? ¿Cuál de todas las imágenes? Bueno, la que se ve en el trailer. Sí, 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 sí. Pero, mira, tipo, ¿qué tiene que ver? ¿Cachai Star Wars? ¿Cachai Star Wars? Sí. Ya, ¿cachai a los guantes del desierto? Los de los... Sí, sí. Que... Ya, eso es Arica. Ah, ok. Increíble. Y de en este lugar horrible nació un culo tan hermoso, boludo. Sí. Soy la... Bueno, literalmente soy la flor del desierto. Literalmente. Ah. Esas nalgas tienen la bendición del chori perro. La tienen ahí. ¿Y vos, Kipi, de dónde venís vos? Arica. Yo soy del infierno. Arica. Arica, nacido tal para cual. Hermano del destino, el amor. Del LBL fondajeal. Ya tienen algo en común los pibes. Me encanta, los dos son de Arica, como tiene que ser. Bien. No, yo estoy abajo de Arica. Abajo, abajo, abajo. Muy abajo. O un poco. Sí, ah, Rancagua. Sí, que hay abajo, Arica, boludo. Abajo de en la tierra, o sea, abajo en el infierno. Rancagua. ¿Sabes? Sí, pues no, Santiago, Santiago es infierno. ¡Infierno, maldita sea! Me encanta que yo me tengo que creer que la piba viene del infierno y lo único que hace es jugar Rimming Doctor en vivo a las 3 de la mañana. Este tipo, wow, increíble. La Sucubo Dragona, que juega LOL. ¡No juego platino. LOL! ¿Dónde no están los dragones? LOL. ¿Cómo que no jugáis LOL? Pero si el otro día me estáis pidiendo skins. ¡Era, no era yo, maldita sea! ¿Qué tal si te lo no, era. Tiene el verificado, no, te está mintiendo, Miriam, te está mintiendo. Los lugares malditos que sugieren en el chat, sí, bueno, Talca, Temuco, Rancagua, Ñuñoa, oh, qué asco, weón. No, Ñuñoa, no, pero weón, si Rancagua es un personaje de Slam Dunk, pues, culiao. De Rucagua, conche tu madre. Y es que la Araucanía. Rancagua, Rancagua, eres el mejor. Vaya, no puede ser. Coquimbo, Argentina, oye. Eso tiene suelto para mí. En Rancagua, ¿no? Calama, pú. Calama. ¡Conche tu madre! ¡Calma! ¡A concha! Mierda. ¡Me da un miedo eso! ¿Estás seguro? ¿Está bien? Tengo un poquito de miedo, pero te vamos a comer, pero para, bueno. Voy a ver si puedo echarle una mano al cabrón. Espérate, eso vamos a comer. A ver esa cosa. A ver esa cosa. Voy a moverme lentamente. ¡Ah! ¡Qué mierda es eso! ¡Mire, lo amigo! ¡Cállate, no puedo tomar por la herramienta! ¡Es una marítima! ¡No se tiene miedo! ¡No lo miré el ojo, no lo miré el ojo, por favor! ¡Ayúdame, boludo, hacerlo! ¡Gabio, cántale, cántale! ¡Ah, la concha! ¡Ay, yo me voy a dejar! ¡Te quedas con esto, boludo! ¡Esta mierda, de nuevo mierda! ¡Este es mi botón! ¡Así se cocina! Voy a aprovechar de sacar una foto de esto. No, sí, están bien, están bien. Se acabé botando, mira. Déjame arreglar la jaula, weón. Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas. ¡Qué extraño! Ahí se viene haciendo Moonwalking. Si te hacen los Moonwalking. Vos tranquila, Kipi. Vos sentate, relájate y conocé a tu pareja ideal. ¿Sí? Todo esto pasó por nuestro fino, fino, finísimo algoritmo del amor. Sí. Tengo nosotros mucho miedo, tiempo. La verdad. A ustedes no. Se va a volver una locura, tengo miedo. Les gusta el infierno, tranquilo. Respirar y a veces comer. ¿Están listos para el infiria culo? ¡No! ¡Sí! ¡La segunda de infiria culo! Pues llegará después de la pausa. Gente, y Kipi, contame. Un último mensaje que decir antes de que empiece tu cita con Infiria. Este es un antes. Ahora sos una Kipi. Después de la cita vas a ser otra. Así que una Kaito. Decí tu mensaje final. Ah, escucha eso, Tamayo. Guala, guala. Es como el agua con gas. Bueno, chicos, esa fue la Kipi.
imposible. Pase por favor por la izquierda. No se choque. Vaya con cuidado. Adiós, Kipi. Ay, menos mal. Ya se fueron esos putados. Y ahora nos lo tenemos que bancar 2 minutos. Y ahora tenemos una pausa tan buena. Pero como llegó Bocasura al Discord, lo cambiamos por el clásico. El que todo el público pide. El que los enamoró. El clavo americano. Así que vamos a hacer una pausita, vamos a preparar las mesitas, la comida, el menú y empieza el Radio Funa Dates. Gente, no se muevan. El Radio Funa Fechas. Si se mueven, no se vayan a mear y a buscar comida. ¡Pero no se vayan! Sí, ¡no se vayan! ¡Ay, el amor! Culiao enfermo. El otro día cuando estaba en San Antonio me preguntó: oye, loco, ¿dónde venden una maldad por acá? Y yo, como toda mi vida, he tomado copete, coche tu madre, pensaba que era un osito, un vistito, una chelita, un vinito con coco, una wea así. Que tucha tu madre me dijo: no, no ando buscando copete, y no que ando buscando cocaína. Me dieron unos saques, abueonado, enfermo mental. La cocaína produce insomnio. ¡Vamos!
¡Ay! ¡Qué linda velada! Pónganse cómodos. Gracias. Yo voy a ser el mozo anfitrión. Oh, muchas gracias, señor. Déjeme ponerle un poquito de musiquita para que relaje el. Tengo una pregunta. ¿Aquí te aceptan con esa gorra, ese gorro? Hay que estar elegante. Pero eso no es elegante. Esto es elegante. Eso que es usted un no tenga cañonero. Sentido de la moda, wea suya. Pero esto es elegante. Ah, bueno, pero no me pegues. Tome asiento. Infiria, por favor, toma asiento. ¿Esta sí está asegurada para esta arma? Sí, sí, para... deja llevarte. Deja sentarte. Está difícil. ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor te paráis? Porque estas sillas tampoco son tan buenas. Sí, mejor. No, yo ya, creo que mejor me quedo parado porque si no la rompo. Sí, quédate. Sí, ahí me quedo, ya. Y la mona china tiene que sentar. Estoy sentada aquí. ¿Cómo que no puedo tener una silla? Tuve que haber traído la mía. En el infierno. Este es el chateau de Radio Funé, donde le chanté le pateé. La gente, por favor, que se pregunta cuáles son los números de arriba a la izquierda, no pregunten, wea. Pero siempre pueden donar también para averiguar qué es eso. Ya saben. Yo quiero saber, pero no tengo dinero. Antes de iniciar y este que se puedan conocer mejor, vamos a tomar la carta para que ustedes pidan lo que deseen. ¿Qué desean comer esta noche? Yo quiero... ¡Cállate, mierda! ¡Gracias, Setuts, por la suscripción! ¡Tremendo, hermano! ¡He estado 2 meses acá! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Te amo! ¡Un grande! ¿Puedo pedir ya en estos momentos? Pida nomás, que se lo ofrezca. Kipi, ¿quieres pedir tú primero o yo pido? No, pide tú primero. Estoy viendo todavía la carta. Sí, yo quiero esta típica langosta... acompañada con mantequilla, sí, y con panes de ajo. Sí. ¿Y cuánto hacemos? Y una ensalada César para el último. Sí, entendido. ¿Lo tiene listo? Sí. Y un vino Capel. Sí, por favor. Y champaña. Sí. Y la dama acá, ¿qué guay quiere? Yo estaba leyendo la carta, pero no me da nada vegano. Oye, pero no me dio nada. ¿Desean algo para después del plato principal? Pero, oye. A mí me gustaría una tortita. Sí. Ajá, sí. Sí. Creo que necesito también un vaso de agua, sí. Sí. Ya, qué lástima, no seguimos postre, así que cagaron. Ya, Carlos, parte la weá. Parte la weá en 4. Lo vamos a rellenar con lo que quedó de anoche. Ya, una orden de empanada. Ya. Rayos. ¡Puta, el Uber chocó, conche tu madre! No voy a poder comer, güey. Aquí no puede ser. Bueno, no aprovechen de conocerse un poquito mejor. Nosotros vamos a tomar otra cosa. Bueno, okay, muchas gracias por tomarle el servicio. Gracias. Adiós. Bueno, hola, Firia. ¿Qué onda? Hola, señorita Kitty. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí en una pantalla. Lo de siempre, ¿sabes? Eso es lo típico de ser una VTuber, estar siempre en una pantalla. Siempre en una pantalla, siempre detrás de las cámaras, ¿verdad? Sí. Ah, mejor dicho, detrás, delante de una. Bueno, más o menos así. Sí. Cuéntame, señorita Kipi. ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta hacer el día a día? Bueno, principalmente te puedo contar lo que no me gusta hacer. Para que sea más interesante. Bueno, pero primero... Hay mucha gente que dice que juego LOL, no juego LOL. No juego LOL. Disculpa por ahí ya hay algo malo en mí. Sí. Yo sé que una VTuber normal jugaría juegos como Minecraft, Stardew Valley, LOL, otros juegos. ¡Será el orto verso que cagó su genio! Sí. Y también de Dead by Daylight porque es una mierda. También. ¿Sí? Pero sí. Pero normalmente si juego videojuegos como tal, juegos así como de historia y así. ¿Te gusta la historia en los videojuegos? ¿Te gusta que tengan un contexto amplio o te gusta una historia más
más puntuación, más centrada, no sé, por decirlo así, como más regular o una historia profunda, que tenga algo que contar. Que tenga algo que contar y que me pueda hacer llorar un poco, eso es lo que a mí me gusta, sí. Ya. Y a ti dime, que cuéntame más de ti, Infiria, además de que ya conocemos tu culo, quiero saber qué hay detrás de ese culo. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi culo? Bueno, está mi cuerpo. Exacto. Sí. ¡Adelante de tu culo! Exacto. Bueno, yo soy una persona con gustos bastante curiosos en lo que viene siendo videojuegos. Me gusta torturarme psicológicamente, por decirlo así. Pero mucho miedo, porque eso no es empanada. Yo soy una foca. ¿Por qué una foca va a hacer empanadas, güey? Ah, okay. Bueno, en verdad, Inferia, tengo un poco de miedo de lo que vamos a comer, pero bueno, cualquier cosa, ¿te puedo decir algo? Dime, por supuesto, dime. De verdad, si veo que la comida no es tan buena, te lo puedo pasar y tú me lo puedes comer. Es que no soy buena comiendo. Mejor hagamos esto. Pasemos de comer de la comida, porque en verdad no sé si vamos a poder comer algo así. Pues sí, en verdad tengo un poco de miedo, sí. Bueno, y decías, Infiria, dime qué te gusta hacer en los días de verano, la primavera y eso. Supongo que eso se hablan en las citas, ¿no? Sí, a ver. Escucha. A ver. Dame un momento. Aló, contacto. Hola. Aló, Mazer. Oye, sí. No sé qué contestarle a la Kipi en este momento. Mira, hay una cosa que siempre le prende el fosforito a la Kipi y es hablarle de esa banda medio rara. ¿Cómo era? Rimaba con mayonesa. Vitamina B12, gracias por la suscripción. Gracias por la suscripción, muchas gracias. Cuánto te amo y te deseo. ¿Cuál es? ¿Sí? Sutomayo, creo que. Vos tenés que chuparle el pico bien a esos chinos que están haciendo esas canciones. A mí me chupo un huevo, la verdad me parece una poronga. Pero vos hacete el interesado así, decirle que no, ¿sabes qué? Estuve escuchando una nueva canción de Sutomayo. Ya, perfecto, sí. Yo creo que he escuchado alguna canción, creo que mi lista de... Pero sí, ya, vale, me dice. Muy buen dato. Vale, compadre, vale. Ahora capaz que... Me están llamando por la cocina. Bueno, oye, ¿estás ahí, Feria? Sí, por supuesto. ¿Cuánto se llama? Las cosas que me gusta hacer, a mí me gusta escuchar mucho tipo de música. Pero ¿sí? Una de mis bandas favoritas. Una de mis bandas favoritas es Ketchup con Mayo. ¿Ketchup con Mayo? No conozco ninguna banda que se llama Ketchup con Mayo. Lo dije mal. Sato Cario. Sato Mayo. ¿Cuánto? Puto Mayo. Ah. Sotomayo. ¡Sotomayo! Sí. No, conozco ninguna banda que se llama Sotomayo, a menos que te refieras a Sotomayo. Sí, esa, Sotomayo. ¿Y cuál es tu canción favorita de Sotomayo? Pero por supuesto que tengo muchas canciones favoritas, esa canción que es sobre los 11 niños que van a los 11 colegios, que escriben 11 poemas para su 11 polola. Bueno, ya suficiente. Esta cena es una mierda, es aburridísima. Estoy vomitando ahí en la cocina. Y bueno, se le va a dar más sabor al aperitivo, pero en el final es hora de introducir a quienes van a ser los ayudantes oficiales. Jorge, aquí abre por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge, mucho gusto. Y voy a hacer la parte de la mesa. Junio, porque puedo, algún problema, la concha de tu madre, en mi mesa. Yo hago lo que quiero en mi mesa. Comprate tu mesa. Sí. Voy a ser el ayudante número uno. Yo soy el ayudante de la Kipi, así que yo te voy a dar consejos. Cuando necesites, me llamás, tenés mi WhatsApp y yo vengo. Y nos vamos a una habitación 100% secreta y privada donde el Infiria no nos puede escuchar y te voy a dar los consejos que necesites para chamullarlo. Gracias. Y además, a mí me acompaña mi buen amigo y vecino, el Mazer. Gracias por ese dólar. Más por el dólar, gracias por la plipla. Ricos dileros, los amo.
Bien, ¿qué tal? Yo soy el ayudante número 2. ¿Por qué me toca ser el número 2 encima que me volvieron más chiquito? La concha de la hora. ¿Cómo me arrepiento del stream de ayer? Sí, ahí estaba querichito. Yo voy a ser el ayudante del Infiria, por si ya no se spoilearon recién, así que muchas gracias. Así que él va a contar conmigo, sí, para intentar chamullarse a la Kippy, porque una de las personas que más sabe secretitos de la Kippy soy yo. Sí, 100%, todos nosotros lo sabemos. Pero ¿saben qué? Sí. Me parece que... ¡Carlos, no solo... ponle pañal al pingüino, weón, por última vez! ¿Pingüino? Ellos saben las cosas que hacen. ¡Bon! Pásame acá, pásale la chanta, pásale la chanta. Pero esa es una vaca. No, ese es un pingüino. Se llama el chef verificado, no, ¿verdad? Sí, está certificadísimo, buenísimo en lo que hace. Vino el mismo Gordon Ramsay y le dijo: guacho, yo no puedo cocinar ante vos, sos el verdadero chef. Así que lo dejan en paz trabajando ahí. No, empanadas. No me cambien el tema, chicos. La medusa fue la licuadora. Ustedes están teniendo una cita de mierda. No, miren eso, eso no está pasando en la cocina. Ustedes tienen que verse a los ojos. Tienen que verse a ustedes. La verdad, me chupa bastante un huevo lo que tienen que decir. Me parece que tienen temas de mierda, así que nosotros vamos a spicear un poco las cosas. Así que pase la ruleta. ¡Sí! ¿Ah? Ruleta. ¿Cuál ruleta puede ser? Se viene la número 1. No puede ser una cita si no puedo preguntar lo que yo quiero. No vas a preguntar nada, cerrar el orto. Ahí estamos. Me encanta la ruleta. Hijo de puta, pusiste el otro. Bueno, Mazer, ¿estás todavía acá? ¿Y cuál es la otra? Bien. ¿Por qué esta tiene tu cara, weón? ¡Cien de ellos! ¿Por es él, el que nunca sube nada en su canal. Ay, como que te está poniendo. Un trabajo, Jorge. La cita del Infinity aquí te pusiste tu cara, saco. Es el que importa. Acá no pasa nada. Ustedes miren esta hermosa ruleta. Tiene hermosos temas de los que nosotros les vamos a forzar a ustedes a hablar porque nos gusta el chisme y nos gusta así también chuparla. Así que, ¿quién quiere tirar la ruleta? ¿Vos, Kippy, o vos, Infiria? ¿Quién quiere? Dale. ¿Puedo? Sí, vos tira. Las damos primero. Bueno, decí ahora. Ahora. ¡Boom! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Me estoy mareando! ¡El tema que sale es... ¡Sexo! 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 El tema que todos queríamos hablar. Por favor, ahora, Infiria, Kippy, pónganse a hablar de... ¿Qué les parece a ustedes el sexo en la relación? ¿Les parece algo importante? ¿Les parece algo que no importa tanto? ¿Cómo lo disfrutan? ¿No? ¿Posición favorita? ¿Qué tan buenos son? Cuéntense, inúndense. De ese hermoso tema. No, yo te digo. Bueno, Infiria. Bueno, venimos en un ratito, Necesitamos ayuda, ¡Necesitamos ayuda! ¡Llama al del sótano! ¿Cómo te toca? No pienso volver ahí. ¡Pégale! ¡Con la silla! ¡La puta madre! ¡Qué bonita esto! ¡Vayan a sacarla toda! Para ti, es que, por ejemplo, en una relación. ¿Crees que el sexo es muy importante? Tan importante como la confianza de la pareja. ¿Baba? ¿Cómo así? Yo pienso que, hablando en serio, el sexo es parte de la misma convivencia. Y cuanto se llama, si en una relación no hay confianza, no puede, en primer lugar, no puede haber este acto tan íntimo entre la pareja. Vale. Y que se puede ir y cuánto se llama y que se falta confianza puede ir rompiéndose. O sea, que estás diciendo que si no hay confianza en la relación no se puede tener sexo como tal. Exacto, muy. Es lo que tú ves. Sí, es lo que por lo menos yo veo y mis nalgas la sienten y mis nalgas sienten eso. O sea, que no te pueden culiar a menos que tú tengas confianza con la persona. Sí, a menos que yo tenga confianza no me puede tocar el potito. Va. Sí. Bueno, yo no puedo hablar mucho de sexo porque como sabrán soy una mona china y a mí no me dejan tener ni relaciones, ni pareja, ni sexo, ni nada. Y además soy una mona china y que no se puede tocar, así no tengo ninguna experiencia con eso. Así que no sé.
No sabes. No, en verdad no he tenido esa experiencia. No he tenido esa experiencia porque ser mona china es casi como un idol. No puedes tener pareja, no te pueden chamullar, aunque me lo están haciendo ahorita. Aunque estás teniendo una cita, Débora, sí. Sí, no puedes hacer nada porque después viene y ya te dice, ay, mira, la fácil, la mona china que muestra. No se puede. De hecho, mi manager me mataría si lo hago. Oh, ya veo. Pero si hablamos así como de lo que yo he leído, pues sí, como dices tú, la confianza es muy importante para una relación y también el sexo debería ser como es un balance. Bueno, en todo caso yo también lo leí porque tampoco he tenido, o sea... Ah, porque mírame, no eres VTuber. No, yo no soy VTuber. No, pero claro que sí, eres VTuber. Si tú fueras VTuber, no tendrías ese culo, por ejemplo. Yo puedo tener el culo que quiera, pero no soy VTuber. No. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Y ese mensaje? ¿Qué mensaje? Sonó el tremendo mensaje, así como que pum pum. Otro mensaje más, oh Dios mío. Otro mensaje más. No. Y a ver, ¿qué más nos están diciendo? ¿Puedo contactar a Jordi? ¡Ay! ¡No! ¡Oye, ven acá, concha tu madre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Oye, el... Viste que se fue ahí la empanada, ¿no? Tengo mucho miedo de comer esas. ¿Están vivas la comida o qué onda? No sé, se ven doraditos y capaz que quiera probar espera, un poquito. Espera, inspirame un segundo. Ya, sí, por supuesto. ¿Jordi? Hola, Jorogey, sí, acá estoy. Necesito ayuda, ¿qué puedo hablar sobre el sexo? Porque en verdad no sé nada del sexo. Mira, increíble, estás en el lugar indicado, porque yo tampoco sé nada de sexo. Ponerla ni en remojo, reina. Pero tranquila, mira, te comento. El Infiria es medio pelotudo, tipo, vos lo estás viendo, ¿no? Es medio tarado, medio bobo, solo habla del culo. Así que vos tenés que ir con la mejor arma que tiene una mujer. Porque un hombre se la come. Cuando un hombre quiere ponerla, va a decir que hacía todo. Vos vas y le hablas del horóscopo, reina. Hablale del horóscopo. Te pones a contarle que sos Capricornio, que sos ascendente Acuario. Preguntarle su horóscopo y no importa, total él no entiende. No importa lo que él te diga, le vas a decir que son compatibles. ¿Escuchaste? Okay. Que son tremendos y que hoy leíste, tipo, hoy fuiste, leíste el horóscopo de la tía Yolo y el horóscopo de la tía Yolo te dijo que hoy la ponen. Así que tirala por ese lado para chamullártelo que le va a encantar. Es un pelotudo. Vos tranquila, Así que esa. Infiria, te la dejo, una piba increíble. No para de hablar bien de vos, te encanta. ¿En serio? Gracias. Infiria. ¡Cállense, mierda! Finalmente, aquí está. Ven, discúlpate. Perdón. ¡Ya! ¡Ponte en la mesa! Empanada, pueden compartirla, pueden hacer ese juego donde la Infiria lo aprieta con los cachetes y la Kipi muerde, así que pueden hacer lo que quieran. Bon Infiria, apetit. Gracias, muchas gracias por su esfuerzo. Felicitaciones al chef. Infiria, yo no puedo comer esto, yo soy vegana. ¿Crees comerlo? A ver, déjame probar un poco. Ay, pero es que mira, está sonriendo, no puedo comerla. Ay. Dale, cómetela sin ver a los ojos. A ver. ¡Niam! Así de una. Me dijo que era vergara, está llena de verga esa empanada, tal como lo pidió. Te dije vegana, no vergana, joder. Qué rico. ¿Te gusta? Tiene el pelo. Ay. Aguanta, tiene un pelo. ¿De dónde saca? De nada. Tiene un pelo. Qué bueno que se lo metió. Oye, pero aparte el pelo, sabor de dentro está bastante. Ya tiene como un relleno cremoso, así. Algo especial. ¿De qué color es el relleno? Ahí medio blanco. Ay, debe ser una empanada de humita. ¿Sabes? Puede ser que... Sí. No, bueno, el chef me dice que es queso, así que... Por ahí, alguien pilló el cumbia, se me perdió, weón. Infiria, como estaba pensando, ¿qué
¿De qué horóscopo eres? ¿Cuál es tu horóscopo? Yo... ¿Cuándo naciste? Yo creo que soy de Libra, si no me equivoco. ¡Oh! No puede ser, somos compatibles, Inferia. Ay, no. Sí, sí, somos Inferia. Y que somos muy compatibles. Mazer. Dame un momento, Kipi. ¡Mazer! Hola. Oye, ¿sabéis que me empezó a hablar? Digo, oh, como yo no sé. Espera, boludo. Esa empanada. No. ¡Esa empanada! ¡No! 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 ¡Yo no vuelvo acá! ¡No, ni pedo! ¡Chau, te quedas solo! ¡No, esa empanada! Ahora como me las hay... Ahorita que estoy comprobando la empanada... ¿Sí? Me gusta mucho. Sí, está buena, ¿no? ¿Pero por qué todavía sigue viva si ya la matamos? Creo que con cada mordida... Sí, vive, se siente más. Revive más, sí. Se mueve por dentro. No sé qué tiene, pero está rica. Sí. Uh-huh. Pero. ¡Ah! Estás hablando de horóscopo. ¡Carlos! Mira, ¿te diga algo? ¡Kilo de Tula! ¿Dónde te lo dejo? Ah. ¡Espera que estoy medio ocupado! ¡Dale, guacho! ¡Lo dejo en el baño! ¡Todo lo oficial! ¡Está todo bajo control! ¡No se preocupe! ¡Elefante es mayor de edad! ¡Sí! ¡Te lo prometo, señor! ¡No, huevé! ¡Vos comete esta weá! Eso, bien, perfecto. Qué lindo es el amor. Pero no. Siento que somos compatibles, Inferia, ¿sí? Porque yo soy Géminis y Géminis y Libra se llevan bien. ¿En serio? ¡Wow! Pero, mira, ¿sabéis qué? Yo no conozco mucho esto sobre el horóscopo, solamente conozco parte de que soy Libra solamente, pero más allá de eso, no sé nada. ¿Tú podrías explicarme un poco? Bueno, se supone que... Chilo, ¿cómo? Bueno, Se fue por la derecha. Se fue por la derecha, chicos. Se fue para allá, por allá. Estamos corriendo todo el día, weón. Ya superé mi miedo. Ay, esa cosa no deja de mirarme. Y la parada también. Mira, hay una cosa que la vuelve loca la Kipi también. Y es que a ella le cantan las flores, pero no te puedes imaginar la cantidad de mucho texto que puede hablar sobre una flor en específico. Ahora mismo creo que su flor favorita era algo como cerezo, no. Laurel, no tampoco. Algo de giro. No, la luna. ¿Cuánto? Giro esta, luna. Esta empanada musical me encanta. Giro luna, creo que se llamaba giro así. Luna. Giro luna, ya. Tírale esa flor. Okay, va a estar en tus pies. Está. Mazer, por favor, me tengo la pura zorra aquí, weón. No, 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 no. Tengo la pura zorra. No, no, ¡Ya empezó la raid! ¡No la empezó sin mí! Bueno. ¿Entonces, Inferia? ¿Decías? ¿Cuánto se llama? Supe por ahí, por un pajarito que me contó, que a ti te gustan mucho las flores. Sí, me encanta. ¿Verdad? Sí, son mis favoritas las flores. Y también me dijeron que te gusta una que se llama Giraluna, ¿verdad? Giraluna no es. No. ¿Te refieres al girasol? ¡Ese! ¿Verdad? ¡Ah, el girasol! ¡Sí, sí! ¡Esa flor muy bonita! ¡Sí! ¿A ti te gustan mucho los girasoles, verdad? Me gustan mucho los girasoles, sí. De hecho, no... Siempre mi sueño es que me regalen un girasol. ¡Oh, pero qué tierno! Sí. Así que me lo regalo yo misma. ¡No! Es mucho más fácil. Sí, la verdad es que sí, te lo envié por email de la casa de una amiga. ¿De qué weá están hablando de flores? ¡La weá gay! Bueno, nunca tuvieron una cita en su vida, ¿verdad? Se nota que nunca han tenido una cita en su vida. Vamos a tener que arreglar las cosas. Cuando te dice cosas depresivas. Cuando te invito.
Infiria, cuando ella te dice, ay, es que nunca nadie me regaló, entonces yo te tengo que regalar. No, vos tenés que ir como macho alfa, mejor que Omega, digo Sigma, y tenés que decirle, no, reina, yo te voy a regalar todas las flores que vea. Y así quedas como alto chat. Me excité yo. Hasta la empanada se excitó. Ojo, que está mi baracha, Bueno, ya me comí la empanada. Pero, vengan ¿por qué todos. Está el cocinero acá? Porque llegó el momento de la otra ruleta. ¡La otra ruleta! ¿Otra más? Como vimos que ustedes no saben hablar de nada, les preparamos todavía más temas aleatorios. Y como la otra vez la giró la Kipi, ahora la giró el Infiria. ¿Verdad, Mazer, que la puede girar el Infiria cuando él quiera? Está girando. ¡Ay, no, girando! ¡Increíble! ¡El Infiria y salió! ¡Mono chino! ¡El mono chino! ¡Sí! Vaya, vaya. Más hermoso que hablar en tu primera cita con la mina que te querés chabullar de anime. Cuéntenle al otro su anime favorito. ¿Miran anime? ¿Qué tanto ven anime? ¿Les gusta? ¿Cuál fue el último anime que vieron? Por favor, indaguen en ese mundo de virginidad y no ponerla. Mazer, ¿te llevas la empanada acá? Ya terminando de comer, los pibes. Ok, pero no me gusta. Me está mirando. Sí, tocale el piecito, está todo bien, vos tranquilo. Pero solamente le di una mordida. No, chachata. Este fue el aperitivo. Ahora viene el plato principal, ¿verdad, Carlos? Creo. Bueno, disfruta hablando de mono chino. La wea mala. Hable de mono chino, mierda. Entonces, bueno, ¿cuál es tu mono chino favorito? Yo diría que este, ¿cómo se llama este anime sobre un videojuego en donde entras y se mueres en el videojuego? Mueres en la vida real. Ya me acuerdo. Boku no Pico. Sí, me encanta Boku no Pico. A mí también me encanta Boku no Pico. ¿En serio? ¿Te encanta? Sí, me encanta, sobre todo cuando... Ah. Y también, ¿no? Sí, cuando... Esa parte, no. Increíble anime. Hermosísimo. ¿De verdad? Dime. Fruit Baskets. ¿Cuánto? Fruit Baskets. Ya voy. Me dijeron por ahí de que tu anime, que te gusta mucho este anime de Fruit Basket, ¿cierto? Nah, no me gusta ese tipo de anime gays. No te gusta. No me gusta. Pero... me gusta como el jojo, los jojos. Ay, y... claro, no. me gusta también. Y me gusta también los animes así de acción, como, no sé, como Death Note, ¿no? Como Mira y Nicky, son como buenísimos animes, sí. Oye, pero hay algo raro. Con Mira y Nikki. ¿Qué? ¿A ti te gusta mucho Mira y Nikki? Me encanta sobre todo porque está la chica esa que es así toda que da miedito y de verdad yo me siento muy. Vení. Che, todo viola con este pibe. Sí, todo bien. Pero tú, decime que ya estamos trayendo otro, se está cambiando, está viniendo. ¿Querés que lo volamos a la mierda si no te gusta? Me parece medio tarado. Sí, todo bien. ¿Segura? ¿No querés otra cosa? ¿Eh? No, todo bien. Lo tengo todo bajo control, tranquilo. Ok. Mierda. El pelea todo el hijo de puta de acá. Concha, en este caso de correr. Bueno, como te decía, mire, yo me siento identificada con una de las de pelo rosado. Sí. De que siempre está ahí como, ay, Yuki, que tiene el cuchillo y eso. A mí me parece un ejemplo a seguir. Es así como que lo quiere mucho. Como que quiere ser como ella, sí. Sí, lo quiere mucho y tanto que le puede matar, así que a mí me parece que yo sería así. Si tuviera una relación romántica con ella, sería una persona que quisiera mucho a esa persona, y si no me quiere, pues lo mato.
Ah. ¿Qué te parece? Pero es un ganar-ganar, pues. Por eso, ¿no te parece ganar, interesante? Ganar, o sea, literalmente así con el cuchillo. La relación sí. tóxica que quiero. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Háblale de Higurashi. También, también. Higurashi también es otro de esos animes que a mí me inspira mucho. De verdad, me parece ese tipo de relaciones tóxicas, que no te deja tener amigos, que puedes matar que te, a alguien. Que, sí. te obligan a hacer, que te obligan a hacer cosas que tú no quieres. No, esa, eso... Sí, a mí me encanta. Bueno, mejores relaciones del mundo. El otro día yo vi que estabas viendo un anime, ese Lala, si no me equivoco. Lala. Aquí está lo que pidió la dama. A ver. Un helado de Ligma. Pero yo no pedí ¡discúlpate! Helado. ¿Qué es Ligma? A ver. ¿Qué es Ligma primero antes de probar esto? Así es, se murió Steve Jobs. ¡Hasta la próxima! ¡Luffy, de verdad hay gente de helado en solo 7 minutos! ¡Solo 7 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la infección de pico en la cocina! Y mira, puedes meter un poco de mi helado, es que yo ya comí mucho la empanada. Sí, por supuesto, voy a comer un poco de helado. A ver, sí, lame. Por favor, adelante. A ver. Dame un momento. No, fibroso el helado. Está fibroso. Está fibroso, pero está helado. Está helado, pero está fibroso. No está cremoso. No me gusta ese tipo de helado, así que esto lo puedes probar como todo. La agua caliente, acaso tanto culiao, la agua se llama helado, weón. No, yo no quiero, ya paso, gracias. Ya estoy llena. Ya con lo que comí, no, por favor, no quiero. ¡Rayos! ¡Déjenme pasarme el helado por la cara! ¡Oye, cocinero, tú eres una concha de madre! ¡Yo estoy preguntando por qué está peligroso la hueá de helado! ¡No es que esté helado, chuche tu madre! ¡No puede ser! Todo el tiempo que me costó aquí hacerme el maquillaje, ahora me lo crees que está todo bien, caballeros. Sí, parece todo que. Estaría bien si no me hubiesen puesto. Ah, ya está todo bien, ya listo, nos vamos. Está todo bien. Oye, escúcheme, porque en este sitio nadie me escucha. Pero estoy yo para escuchar, o sea, estoy aquí en la cita. Entonces dile a esos macacos que se comporten como cualquiera. Pero si dijiste que estaba bien. Dije que no estaba bien, dije que me pusieron todo el helado en la cara. Pero si a ti te gusta el helado, ¿verdad? No, exactamente. Nunca dije que me gustara el helado, nomás me lo trajeron, pero yo no quiero más. Y no sabe bonito, de hecho es fibroso y ahora ya, me entonces tengo que... dejémoslo aquí abajo del helado, aquí abajo. Chicos, ¿creen que pueda ir al baño un momento? ¿Dónde queda el tocador para damas? ¡No puedes! ¡Quédate ahí con Infinia, mierda! Pero... ¡Las pelotas! ¡Háblale! ¡Conocelo! ¡Y enamórate! ¡Pero el amor no funciona así, maldita sea! ¡Va a funcionar así si nosotros decimos comer el helado! Ah. Ay, ok. Voy a probar un poquito el helado a ver qué sabe. ¡Carlos, el mono, dónde lo pongo! ¡Al lado! ¡Eso! ¡Dale! ¡Acomódalo bien! ¡Enano, culiao! ¡Cállate, la weón! ¡Cállate, te reloj, boludo! ¡Ah, me agarró el mono! ¡Quítamelo! ¡Ahí se le sigue el Mason! ¡Ah, está mi cara! ¡No me gusta para nada el helado! ¡Péguenle! ¡Y al mono también! Cálmate, vos. Estoy bien, Kipi. No, estoy bien, el helado me dio ganas de vomitar, amá, vomité. No, vomito. ¿Qué? ¡Mesero! ¡Ay! ¡Mesero! ¡Auxilio! ¿Qué weá quieren ahora? ¡Hola, Greta! La chica vomitó por comer su helado. ¡Qué envidia! ¿Y te estáis quejando? ¡Te estáis llevando comida extra y te estáis quejando! No puede ser, Infinia, ese machito, por eso tenéis polola, weón. Pero... Bueno... Lo intenté.
Bueno, Inferia, cuéntame. ¿Cuál es tu mono, además de eso, cuál es tu mono chino favorito, lo que sea? ¿Cuántos se llama uno de mis monos chinos favoritos? Si no me puedo retractar de ello, es Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, ¿cuál es ese anime? Es sobre un chico que es un gordo como yo, que ve anime como yo, que pasa todo el día encerrado en su pieza, ay como yo, pero que de repente le atropella un camión y es reencarnado a un recién nacido en un mundo de fantasía. ¡Vuelve aquí, mierda! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve, coche tu madre! ¿Dónde se metió esa rata, Julia? ¿Dónde allá se metió? ¡Rata, coche tu madre! ¡Por la derecha! ¡Vos tenés que estar en el poste! ¿Dónde estáis, mierda? ¡Rayos, es imposible hablar en este restaurante! ¡Se pegó la rata más chiquita, boludo! ¡La puta madre! Oigan, chicos, ¿alguno vio a Fideo? ¡Fideo, quick! ¡Déjate! ¡Deja esa rata! ¡Es mía! ¡Vuelta! ¡Mierda! ¿Dónde está esa rata, culiá? ¡Está muy cañón! ¡No, no, no! ¡Deja esa puta, cochino! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está soltando, boludo! ¡Que está haciendo esa rata, ella! ¡Es imposible! ¡Mucho ruido! ¡No puedo! ¡Ni siquiera escuché mis propios pensamientos! A ver, ¿y qué dice tu pensamiento ahora? Me está diciendo que me vaya la chucha, la verdad. ¿La chucha? Sí. Yo creo que ¿cuánto se llama? A ver, voy a llamar a ver, dame un momento. Mincer, vale. Mincer. Mincer. Yo voy a llamar a Horny. Mira, Infira consiguió una rata, se llama Fideo. Se puede a uno. Hay que organizarla. Se puede a uno, primero ellos, claro. Ahí cooldown. La encontré en una bolsa, una tacha de fideos. Sí, de verdad me quiero ir a la chucha. No puedo escucharlo. A ver, ponla entre medio de mis cachetes para acariciarla. Bueno, creo que no te va a hacer nada. Espera, que termine. Che, no, déjala. No apreté tanto, boludo. Le vas a succionar. Pero es que está muy ir. Tenés que decirle que sos alérgica a los hombres. Te hiciste ser ultra feminista y los odias. No, ¿sabés qué? Tenés que decir que odias todo lo que a él le gusta. No te gustan los perros, no te gustan los militares. Y lo más importante, no te gusta Arica. Okay. Pero igual, de seguro te querés ir. Te podemos conseguir a otro pibe mucho más grosso. Tengo uno acá en llamada, se llama The Megahorn, el que hace los videos de Mario 3. ¿No querés ir con ese? Pero es que a mí me gustaba cuando dice el niño que hacía su vocecita. Ya no. Sigue siendo un tipazo, boludo. Decime y te lo corremos a Nefiria. Está bien. De la manera. No te vuelvo a enseñar ninguna mascota, boludo. Bueno, a ver. La próxima anda, tenés dudas y le podés decir que sabes leer culos. Eso es importante. Bueno, Mister, la cocina nos llama, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer cosas importantes. Wow, ojalá que hoy nadie la ponga. ¡Uju, uju! Mira, flexiale sobre tus músculos o algo. Concha. A ver, Inferia, ¿qué cosas te gustan? Bueno, aparte de todas las cosas que he dicho que me gusta videojuegos, me gusta mucho la programación. Ah, sí, yo odio la programación, me parece que es una basura, no sirve ¡Pero! Para algo. También me gusta mucho la ciudad en donde vivo, Arica. Ay, Arica me parece una mierda, ¿para qué alguien viviría en Arica? Ah, bueno, también me gusta mucho hacer ejercicio y el karate. Ay, el karate, ya veo. Ah. ¿Y no haces algo más interesante como, no sé, dormir y comer? Buena, choro, venga para acá. Creo que esas actividades solamente las hago solamente tres veces al día y la de dormir 8 horas solamente. No duermo. Ay, Dios, qué persona tan sana y sin nada aparentemente malo y tóxico. Eres una persona bastante aburrida, Inferia. Pero... Bueno, pero mira, tengo este enorme trasero, míralo. Oigan, el caballo se jaló la coca, pensó que era azúcar. ¡Oh, no! ¡Llegote! No. ¡Agarra el caballo, agarra el oro! ¡Solo, pelotudo! ¡No, se está escapando! De vuelta a la fábrica de goma. Pablo, vení por acá, Dieguito, vení. ¡Quiero hacer culo en un plato ahora! ¡Ah, mi cara! Sí, eso. Sí. No sé,
Dime qué más te gusta. Parece que no somos nada compatibles, Inferia. Me gusta mucho el horóscopo. ¿Y qué piensas del horóscopo? El horóscopo pienso que es una de las herramientas más ¿cuánto se llama? Más útiles para saber cómo piensa la otra persona. Ay, yo odio el horóscopo, la verdad. ¡Ajá! Pero se había dicho que te gustaba el horóscopo anteriormente. Es que, la verdad es que era mentira. Ya me estás mintiendo. No, la verdad es que ahorita no estoy mintiendo. Ya me estoy mintiendo. ¿Dónde estoy mintiendo? ¿Ay, vas a llorar? Bueno, perro culiado, con permiso, ¿qué tal? Voy pasando, ¿cómo vamos? Todo viola, ¿cómo va? Vení para acá, Meister. Qué lindo. Bueno, veo que están en una pequeña crisis. Bueno, ya que me esto, el helado. Ay, sabe rico, ¿no? Sale a. Sabe a flexión de pico. Carlos, sale ese, el pico, ya acabó el Diego. Yo ya me vomité el helado. Moveme ahí el coso. Pero bueno, como ustedes están de forma muy pelotuda el día de hoy, la verdad que están sin hacer nada bueno, vamos a nosotros spicearles y de vuelta darles algo que hablar, porque veo que acá, tipo, no la pone nadie y la idea es que la ponga uno. Así que, por favor, vean la hermosa pantalla. Van a ver una hermosa tabla con números. Fluffy, despixelalo. Despixelalo. Entonces... te comento cómo funciona esto. Nosotros tenemos 9 preguntas para ustedes y van a ir respondiendo una por una. Y ustedes pueden elegir la pregunta, obviamente, sin saberla. Miren, les vamos a hacer un ejemplo muy fácil. Kipi, elegí un número del 1 a 9. 9. 9, sos increíble, te dije la concha de tu madre. Y ahora, de la nada, se pone. ¡Pa! Se pone rojo. Mira, increíble, se viene, ¡pum! Se pone rojo. Y ahora voy a proceder a decirte la concha. Esto está hecho en Excel. La mejor, bueno, vos no pudiste haber elegido la pregunta 9, Kipi, la concha de tu madre. Vos no pudiste haber elegido eso. La pregunta 9 dice, contame, ¿cómo fue que el Mazer conoció la Centauro? ¿Una pregunta hecha a medida? Esta es para la Kipi. Kipi, respóndelo, por favor, ya que ayer estuvo todo el día hablando al Mazer como la conoce la Centauro. Sí, dale. Me escuchaste de arriba abajo. Bueno, lo que pasó es que el Mazer llegó al canal de la Centauro cuando... Entonces le dijo un amigo que... Entonces cuando él vio y dijo, ¡oh, la coche de Lora! Sí, soy Kaipi, así que voy a hablar. Kaipi, y le preguntó a la Kaipi que... ¡Ay, cállate! ¡Y güey! ¡Ay, güey! Y así fue cuando se conocieron. ¡Ay! ¿Cómo pueden haber dos Kaipi al mismo tiempo en este lugar? ¡Estoy viendo doble, boludo! ¡4 Kaipi! Espera, ¿cómo voy a ver esto a la cita? ¿Así no se escucha mi voz? ¿O sí? ¿Qué onda, Mazer? ¿Te parece...? No sé, tal vez debería... Me parece un insulto a mi propiedad, al tiempo que invertí ayer explicando tan deep lore y shop. Así que una mierda, 10 de 10. Como tiene que ser. Infinia, por favor, elegí una de las preguntas disponibles vos. Bueno, yo voy a elegir la 4. La 4, el culo tabrocho. Y ahora se pone rojita y vamos a leer la 4. La pregunta número 4 dice, Infinia, decime a qué VTuber te culearías. La Kipi no es una opción. ¿A qué VTuber me... A la Cali Caliope. A la Caliope. Por favor, explaye su respuesta, niño. ¿Por qué? ¿Bueno, no has visto cómo es la Cali Caliope? Está re buena, boludo, la verdad que está re buena. Aparte de eso, te rapea. Te rapea la tula, te hace cucu. Infiria, me acaban de llevar un informe de que se sabe que la Caliope se pedorreó en vivo. ¿Tienes el video contigo? Te lo puedo conseguir. ¿Sí? Porque no puedo, estoy ayudando. Por interno, eso... ahí, tú lo pasáis y yo me encargo de hacer la diligencia para que ese video sea visto en la menor cantidad de tiempo posible. Yo también quiero hacerle cagar el tirapedos a la Cali, la verdad. Grande, ¿sí? La Cali. Pregunta. Aparte, querida... anoche estuvo streameando y se cambió el nombre, una wea de GIF, no sé qué wea. Pero genial, chilena encima. ¿Quién diría que era alemana, boludo?
Elegí una pregunta, reina. No es difícil, dale, vos podés. ¿Tres? ¿Me lo estás preguntando o lo estás diciendo? ¿Tres? Perfecto. Es que mírale la manito, Tiene tres. ¡Ay! Me hizo un pico, ¡la tres! Boludo. ¡Pide la tres! ¡La tres! La pregunta tres dice: reina, contame, ¿con qué frecuencia ves porno furro? ¿Y cuál es el de tu preferencia? Está difícil, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Se jodido, le preguntan con algún momento dejar a verlo. Está muy jodido. Como si no lo viera nunca. Mira, o sea, obviamente lo veo porque, bueno, soy una dragona y hay que verlo, ¿no? La frecuencia, pues, soy mujer y, pues, supongo que lo veo unas 90 veces, un poquito. Menos que tú, Horny, pero bueno, uh-huh. Más o menos. El que me ayuda es el Messer, que siempre está ahí como retuiteando cosas furras y porno, así que... Todo el día, no te cansa. Yo retuiteo VTubers en pelotas. Muchas gracias. Ricas figuras de pelotas. Entonces, bien, me gusta. Entonces, esa es tu frecuencia, Kipi. La verdad que no puedo evitar sentir un poco de envidia. Sí, felicidades. Me está causando un poco de envidia, Kipi, la verdad. La verdad que sí, ¿no? Dime, ¿en qué posición puedes ver porno furry? Bueno, oye, mira, como una estrella de mar, sin una weá. Me gusta como tenemos 320 personas y estamos gastando el tiempo en un chiste interno que no están entendiendo. Grande, pero créanme que es muy gracioso el chiste, chicos. Infinia, ¿qué otra pregunta, por favor? Bueno, creo que voy a elegir la número 6. La número 6, el potito de Tiki. La número 6 dice: ¿cuáles son tus talentos sexuales? Pero ya ganó la Infinia, porque hizo la línea. Sí, ya hizo la línea. Ya listo, nos vamos, chao. ¡Ganó la Infinia! ¡Gané! ¡Listo! ¡Gané! ¡Gané la Infinia! Voy a tirar la pregunta, bueno, contesta, Tus talentos sexuales. Bueno, mis talentos sexuales básicamente se basan en... ¡Upa! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡No, que te has helado! ¡Ay, no! ¡Qué helado! Se murió el heladito. Ahí viene el panal también. Vaya. Es peor que una arma peligrosa. Imagina que esa podría ser tu rostro. Espera, vas a ver al Corny, para. ¿Qué? ¡No! ¡Me hice la cara! ¡Lo paré! ¡Día Jesús, boludo! No, esto ya se está poniendo muy caliente, ¿qué es esto? Es que no prendieron aire acondicionado, chicos. Kipi, está haciendo un calor del orto. Kipi, tome todo el orto. Por favor, elegí otra pregunta. Mazer, tu ratita por lo menos va a comer bien. El 7. Súsico. La número 7 dice: ¿preferís ver a tus viejos culiar o culiar mientras te ven tus viejos? ¿Y lo pueden ser los dos? ¡Wow! ¡Increíble! Siento que este chiste no lo escuché nunca. ¡Genial! Infiria, por favor, elige otro número antes que empiece a vomitar. El 5. ¡Otra línea! ¡Ah, Infiria lo van a ganar! ¡Está 2-0, Kipi! Yo que tú... 2-0, sí, boludo, te estás rompiendo el orto, eso, que vos tengo cuidado. La 5 dice: contame un dato curioso tuyo muy cringe. Tu vida en este caso no lo puedes contar, ¿eh? Contame. Entonces, ¿qué dato curioso puedo sacar? Alguno tenés que tener, boludo, dale. Estás acá, boludo. Está más nuevo. ¿Tú sabías que un fotón de alguna estrella muy lejana llega a la Tierra para que pase por un sistema culeado eléctrico por todos lados, para que se convierta en electricidad, para que esa electricidad llegue hasta tu pantalla y sea porno furry? Tanta evolución para algo sorprendente. ¡Vamos, mierda! Lo que ha avanzado la tecnología, Dios mío. En este caso, me parece que la pregunta también amerita que se la preguntemos a la Kipi. Kipi, responde. Dato curioso tuyo, muy cringe. Gracias, poderoso Nebula. Increíble esa sub.
De verdad es poderoso, hasta regalando su cringe mío. Sí, dato curioso cringe tuyo. Ah, bueno, que tengo el poder de hacer voz de mona china chirriante. A verlo. Hola a todos, bienvenidos en mi stream. Los quiero mucho. ¿Te recuerda algo, Carlos? ¿Te recuerda algo? ¿Te recuerda algo, Carlos? Carlos, ¿te recuerda algo? Me gusta mucho. Carlos, Carlos, me está excitando algo mucho, no debería excitarme tanto. Carlos, ¿te está recordando algo? Y ese es mi, es que puedo hacerlo. Gané un concurso con eso, no me gusta. Carlos, ¿te está recordando algo? Ahora tienes una buena experiencia para contarle a tus hijos, Carlos. Pero bueno, siguiente pregunta. Kipi, elegí uno de los tres números, dale. 8, 8, 8, 8. Y la Kipi hizo su primera línea. Por fin, vamos 2-1. Let's go, ¿por qué no puedo hacer un maldito dash? 2-1, 2-1. Y la siguiente pregunta es, 8, ¿qué pensás del sexo anal? ¿Sí, no, por qué y por qué los dos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Me parece a los tres chiflados trío de... ¡Concha de su madre, tapituer de mierda! ¡Infiria, elegí otra pregunta! Con esto vamos a ver. ¡La 2! ¡La 2 para el Infiria! ¡Sale la 2! La 2 dice... ¿Tendrías una relación con un panelista radiofuna? ¿Con cuál? Contigo. Bueno, Kipi, lo lamento, pero la verdad es que vos perdiste desde el momento que llegaste a este lugar. Porque también el Infiria era... con Mazer. Ah. También la tendría con Ardefiste. Barney parece que lo llevaste en el momento en que llegaste a este lugar. Pero por supuesto, no podemos negar nuestra relación, ¿o no? Sí, esas nalgas son solo para apretarme. No, estoy hablando contigo, Mazer, lo siento. Estoy mirando a la persona de mi izquierda. A la persona que nos han hecho fanarts. ¿La parada? A la persona que me quedé en su casa. Podría ser la parada. Gracias, Mati Albo, por la suscripción. Suelta la infinita, ojalá le salga cachalote, beso rey. Sí o sí le sale cachalote esta noche. Le sale. ¿Qué tal, Quick? Mira, no es mi culpa que te haya asustado más con la gaita y vos no te sabes conmigo. Es mi culpa, hermano. Si la vamos a hacer, por favor, pásame ese culo. Esto es lo que te da, pero que es enorme. Este culo ya tiene dueño. Ya, eso. Última pregunta. Kipi, elegí un número. El 1 y el último, ¿no? ¡Wow! Increíble, no lo esperaba. Tenía tanto para elegir. ¡Pero una línea! ¡Eso es doble línea! No hay ninguna pelotuda, ¿eh? Y quedaron empatados 3-3 igual, ¿eh? Y terminamos con esta pregunta. Mi querida amiga Kipi, contame, ¿qué es lo que más te excita? Uf. Adelante. ¿Cómo decirme? O sea... No, subilo todo, ¿eh? Todo, no. No, ya, nada. Pero ¿qué exactamente qué es lo que me excita? O sea, literalmente lo todo. Lo que más te excita. Lo que vos decís, hoy es el día del Gumbo Bagungo, del Scrimbo Blimblo. Sonido cultural. ¿Qué es el que más match? Ese mismo, el que está circuncidado. Güey, ay, no sé, todo me excita, todo. Todo. Incluso yo ahora mismo. No, tú no. Ah, entonces no te excita todo, así de todo. Pero es que tú no eres todo. Yo soy todo. El mundo soy yo. Ya, deja de estar así, gordito. Eres todo. Yo soy todo. Sí, lo soy. Perfecto, gracias por admitirlo. Bueno, gente, la verdad que esta cita es una putísima mierda. Y yo ya no la banco. No los ayudó en nada a encontrarse. No, no, es que no, mirá, ahora la Infiria no, sabe pero... que a Kipi le gusta el porno furro. No los ayudó en nada, mejor dejemos que ellos sigan conociéndose nomás. Espera, Quick, ¿no deberías estar tú en la cocina? ¿Qué? ¿Deberías estar en la cocina viendo eso? Oh, conchetumare, vuelvo al toque. Bueno, creo que haya pasado mucho. Lo que el Carlos va a la cocina a preparar unas cosas, vamos a hacer la pregunta importante, ¿vale? De este hermoso show. Creo que esto no va a ir bien. No, vos tranquila. No, todo bien. No, a todo normal. ¡Ah!
¡Cabros, weón, corran! ¡Ahí viene el postmodernismo! ¡No puede ser tan malo! ¿Qué es eso? ¡Concha tu madre! ¡Tiene que ser mujer primero! ¡Concha tu madre! No, con agua, una diabla. ¿Qué está pasando? ¡No, gente, tu madre! ¡Diablo, diablo! Creo que me pasará al estudio, por favor. Ah, sí, sí. Vengan, pasemos a la otra parte y terminemos con la cita. Ah, ¿Quién va a tener primero? Tráemela. Fuera de todo, el aperitivo estaba rico. Trae la infiria, por favor. Sí, sí, sí. Dije que esa buena receta antigua, weón. Podría ser horrible, pero sabe delicioso. Sí, estaba muy fuerte, la verdad. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Firia, ¿cómo estás, boludo? ¿Cómo le pasaste en esta hermosa cita? No, yo creo que muy bien. ¿Cuánto se llama? Fue una cita de 10. De 10. La tengo loca. De 10. ¿Vos pensás que ganaste? ¿Vos pensás que hoy llevás, pero con todo? Mía, no, si es que no. Me doy un tiro. Me doy un tiro en este momento. Sale, bueno, concha. Pásame esa pistola. Pásame esa pistola. No. Esa pistola de la Nimu. La deja. Se pone un poco nerviosa cuando se la saca, ¿eh? Bueno, querés verla nerviosa. La Nimu está celosa, sí, señor. Sí. En paz a la VTuber. Pero bueno, Inferia, acá la pregunta creo que importante de esta noche es: ¿sale Cachita con la Kipi hoy anoche? Yo creo que hoy día la rompí. ¿Cuánto se llama? Ella, estos cachetes y una noche inolvidable. Inolvidable, hermano. Perfecto, es un sí entonces. Adelante. Bien, por favor, que pase la Kipi. Que pase, gordo, digo, que pase la Kipi. Venga. Vamos, Kipi, no seas tímida. Dale, vení. Ahí viene, vino con una raya negra y todo, tipo, estaba preparada, jalando. ¿Cómo estás, Kipi? ¿Cómo andás? Un poco confundida, pero creo que bien. ¿Cómo fue la cita? ¿Te encantó? Increíble. A ver, no exactamente, no escuché nunca nada de lo que dijo Inferia. La comida me hizo vomitar, todo era un desastre. En resumen, tu cita perfecta. Me mata. Sí, es increíble, la pasaste increíble. ¿Qué te pareció el Inferia? La verdad, me pareció un buen chico, lo cual no es lo que busco. Como que no. Como que no. Están malos. Ahí llegó la caliope. Después de ver todo el amorío que tienen ustedes, yo prefiero dejarles al Inferior con ustedes porque creo que se siente más cómodo con ustedes. Así que, sí. Entonces, ¿sale Cachita o no sale Cachita, Kipi? Bueno, conmigo no sale Cachita, pero con ustedes sí. ¡Vamos! ¡Se termina este programa! ¡Por fin! ¡Que nunca llegaría nada! Nos tomó dos temporadas, pero lo logramos. Lo hicimos, por fin, chicos. Vamos a culiar, cabrón. Y nada nos detendrá con esto. Nada. Y lo mejor de todo. Oye, volvió a aparecer. Chicos. Hay algo detrás tuyo, Quick. No. ¿Está algo detrás de ti? Perdón. No, mirando. No se muevan.
Claro, es simple, mira, esta weá es deliciosa y todo, pero solamente se va a mover si siente algún olor extraño proveniente de algún cuerpo con vida. Yo estoy a salvo por eso. Oh, no. Pero que nadie haga nada comprometedor, como, no sé, como toser, como estornudar. Infiria, ese culo, bájalo. Infiria, pero... Infiria, no. No, Infiria. ¡Infiria! ¡Infiria, no! ¡Infiria, corre! ¡No, corre! ¡Concha tu madre! ¡Ay, no! ¡Mataron a Infiria! ¡Ay, no! ¡No, no me Infiria, venía hola, me olvidé de darte esto. La cuenta. A ver. Tu cuenta, señor. Déjame. Espérate. ¿Qué? ¡Ya no sabía que comía tanto! ¡Me dejaste compro ropa! ¡Qué razón te digo, mi mamá! Bueno, creo que aquí ya no pinto nada porque yo no voy a pagar. creo que voy a tener que cerrar el Kipi. Está poquito el otro. Oh, Dios mío, está bien. Bueno, chicos. Te seduzco en mi coche. Se encontraron, se conocieron y algo floreció. ¿Fue amor? Sí, pero no fue amor. Fue posmodernismo. Pero espero que la hayan pasado casi tan bien como nosotros. Cerramos esto rápido. Y pide solo unas últimas palabras que nos vamos, dale. ¡Vámonos! ¡Comele rico, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Radio Funa se graba frente a un estudio en vivo. Recuerden lavarse los dientes esta noche. No, por favor, no. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que hayan disfrutado el primer Radio Fanadex. Y bueno, se viene otro más. Así que, sayonara, bye bye. Oye, te sigue un plato. Solamente por aquí, por el canal de Radio Funa. Así que nos estamos viendo. Chao, chao, gente. ¡Ya dejen esa wea! ¡Pero todavía no se vayan! ¡Tenemos ending! Se viene el estreno exclusivo y oficial del segundo ending. ¿Lo esperaban? Pues ahí está. Cantado por, no sé, una VTuber que nadie conoce. Sí, nadie le importa a esa VTuber. Un beso, chicos. ¡Nos vemos! ¡Chao, cabrón! ¡Chao, cabrón! ¡Ay, me lo quiero quedar de mascota! Yo también. ¿Y cómo olvidar? La verdad es que bastante bonito. ¡Hasta la próxima! ¡Corta esta weá, culeo! Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me culiaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más que eso, esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual, ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy, la funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.